Bienvenidos, ciudadanos de dominación.cl y rockandwrestling.com, a una nueva jornada de Enter. Aquí con grandes invitados, Cristian Blas, quien les habla, y por supuesto Mauricio Toledo, que hace rato que anda sin sombrero. Y grandes invitados, como les comentaba, que los vamos a dar el paso para que se presenten a la banda Fuga, Kim Makiru y el proyecto Invictor. Vamos a ir a cambiar la cámara para que se presente. ¿Cómo estás, Mauricio? Oye, Cristian, con todas las pilas puestas, ya compartí el programa ya para que lo empiecen a ver. Hoy esto sale en Twitter, Cristian, ¿cierto? Facebook también. El Facebook Live nomás, no sé por qué creativo. Ya me estaba yendo para todos lados. Sí, ya, oye, con todas las pilas puestas, con menos calor, no sé si seré yo, chiquillos, pero tengo menos calor que ayer. No sé, capaz que esté equivocado. Pero vamos a tener una tremenda conversa con buenos invitados. Hoy puros machos, puros hombres. Oiga, la semana pasada. Pero no, fuimos benditos la semana pasada. Fue un programa solo de mujeres, así que fuimos regaloneados por ellas. Así que ahora puros machos recios nomás, así que la va a pasar increíble. El club de Toby Cristian se viene con todo. Mauricio y sus comentarios. Sí, no. Pero bueno. Yo me hago cargo con Cristian. Ya, por favor, démosle el pase para que se presenten. Vamos. Comienza por su lado. ¿Sí? Derecho. Ya, vamos. Ahí vamos a empezar acá con mi partner ahí. Oye. Ya que lo retó ya. Sí, ya lo reté antes, ya sí. Cuatro veces ya, cinco veces el programa. Me he repetido muchas veces. Sí, no, ya cabría tiempo. Ya, oye, preséntate, cuéntenos. ¿Qué viene a hacer acá el programa? Vengo a hablar de mi proyecto solista, Invictor. Yo soy también Augusto, guitarrista de Crisalia, en realidad es mi proyecto más bullado, digamos. Pero ahora vengo con mi proyecto solista a mostrar mi música. Más personal, por decirlo de alguna forma. Perfecto, vamos a estar conversando harto contigo, porque aparte de lo que tú haces, a mí me gusta mucho. De verdad, a mí me encantan los solistas. La guitarra en general es como mi instrumento favorito, rayo con los Phillies, cuando se van en la bola, Steve Bay y toda la onda. Sí, me gusta mucho, así que vamos a estar conversando harto contigo con respecto a eso. Por el otro lado, acá, los muchachos con un... Yo soy bien... me cuesta decir algunos nombres, alguna ya, así que por favor ustedes digan el nombre de su banda, porque a mí me cuesta en realidad. La banda se llama Kim Makiru. Ahí está. Perfecto. No es tan difícil. Con la tarjetita que te vamos a pasar después para que. Ah, ya, me parece. Kim Makiru. Y eso que no es en inglés, ahí sí que. Oh, no, ahí Cristian, ya estamos mal. Oye, vi una fotito de ustedes muy buena, con unas pinturas en la cara, con una ropa. La encontré súper interesante, así que vamos a estar hablando también con respecto a eso, que lo encontré notable, una puesta en escena, por lo menos ya visualmente. Muy, muy buena, y eso es súper entretenido, porque hay bandas que se preocupan de ciertas cosas y hay otras cosas que las dejan de lado, ¿cachai? Entonces a mí me pareció una propuesta bastante interesante, aparte de la música que hacen también, lo encontré bastante buena, así que también vamos a andar en eso, chiquillos. Y por el otro lado, acá, nuestros amigos de... Fuga. Perfecto. Mi nombre es Cristian, soy guitarrista de la banda Fuga. ¿Y tú? Mi nombre también es Cristian y soy baterista de la banda Fuga. ¿Y su nombre? Tres Cristian. Sí, buena. Oye, y vamos por fútbol y teatro. Yo no me abandero con nadie acá. Estoy igual. Cristian dice que me abandero por alguien. Oye, mira, ya el ojo, cada uno tiene sus características, porque Fuga, lo particular que tienen, una voz femenina. Sí. Y con Cristian siempre agradecemos cuando hay. No me meta a mí con un problema. Cuando hay un integrante femenino en una banda, se agradece, ¿sabéis? Porque igual es súper poco. Es súper poca, no sé, pues ya sea baterista, guitarrista, cantante, siempre se agradece. Sí, de hecho ha llamado harto la atención en el público. Bueno, somos una banda relativamente nueva, llevamos 2 años, pero solo este año estamos como más activos. Y en las últimas presentaciones el público se ha notado eso. Le ha dado como un plus extra a la banda el hecho que sea una vocalista mujer, o sea, obviamente, que sea como la frontwoman de la banda. Qué buena. Oye, Cristian, ¿y el proyecto nació con una voz femenina o esto se dio con el tiempo? No, nació. La Sol, que bueno, supuestamente viene con un camino. Es parte principal y inició en la banda. Después parte como la primera protagonista de la banda, por así decirlo. Perfecto. No, acá se agradece. Oye, y yo estuve escuchando ahí un temita de ustedes en YouTube, ahí, Sombra. Uh-huh. Lo encontré
notable. No se asuste porque Mauricio siempre intrusea las redes sociales. De todo, tengo que interiorizarme de todo, las bandas que vienen. Entonces, la pega. Así que yo hice lo mismo con este programa. ¿En serio? Ah, sí, ah, entonces viene preparado para lo que se viene. Hoy lo encontré genial, de verdad. Me gustó mucho. Qué bueno. Que han venido, no hemos tenido la suerte de tener bandas tan buenas. Son pocos los que nos dicen eso. Al fin lo dije. Y acá, como de ahí, vamos a estar hablando también con Bastián. No, Damian. Damian, ya. Invictor. Ahí va. Invictor, mejor dile, Marqués. Si no se te vaya a equivocar, sí, de nuevo, equivocar nombre, ahí. No. Entonces, estuve viendo el temita Sombra, que es. Viene de un EP. Sí. ¿Cierto? Fue como el single que está promocionando ahora. Cuéntame un poquito de eso, a ver. Sí, bueno, este EP lo lanzamos en octubre. ¿Ya? Justo en la semana del estallido social. Entonces, no salió mucho por redes sociales. Pero sí, es parte de un proyecto que tenemos como disco conceptual. Es el segundo tema del EP Viaje. Sí. El EP El Viaje, sí. Ya, y segundo, Cristian. A ver, Cristian, ya. Ya, idea es tener un EP con eso. 6 temas. Para allá iba. Un disco conceptual. Bueno, cada tema va uno después de otro en un orden determinado, digamos. Y claro, Sombra es el segundo, pues, después del viaje, que es un tema un poco más largo, que tiene como más sol, así que tiene un despliegue más acrobático, digamos, instrumental dentro de todo. Sí. Y entonces se viene disquito para el 2020. Sí, eso es. Qué buena. Sí, ahí estoy viendo algunas cositas, escucha. Sería estupendo, ustedes saben que acá a su casa tienen que venir aquí a... Apenas esté, sí, no, venir a mostrarlo. En primer lugar. Claro. Oye, ya me estoy acercando ya. Invictor. Estoy escuchando el disco que estás promocionando, que es In Infinity Cycle, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Me salió bien, Cristian? Sí, mira. Estoy en la radio, me está haciendo bien. Ya el nombre igual es como bien, así como tiene onda, ¿cachai? Y me gustó cómo tocáis la guitarra, loco. Sí. ¿Sabéis lo que estoy esperando? Escuché en parte de temita y me gustó harto. Pero debo ser sincero que en algún momento de la canción esperé que te diga así, no sé, como a lanzar así un solo así como más, ¿cachai? Así, pero con más cual, que te iba a hacer así como tira los dedos, y no pasó, pero igual lo encontré súper bueno porque dentro del mismo tema vais variando. Sí. Vais haciendo varios cambios y lo encontré súper bueno. O sea, felicitaciones, seco para la guitarra. ¿Ustedes conocían a Damian Invictor? ¿Lo conocían? Como proyecto solista, no, pero había visto como un documental. De hecho, vi un documental de Crisálida y ahí aparece. Parece que era como la primera experiencia ahí con Crisálida. Sí, el primer disco que sacamos, que saqué también yo con la banda. Sí. Cuéntanos un poquito con respecto a eso. Sí, fue el año 2015 eso, sí, 2015 salí de Ancestral. Fue el primer disco que yo grabé con los chiquillos de Crisálida, porque yo llegué a la banda en 2013. Y claro, el documental busca como relatar la historia de la producción del disco, porque vino un productor de afuera que era portugués. Claro. Y fue como muy, como decirlo, nos pegamos el piscinazo con el nivel de la producción. ¿Ya? Pagamos un estudio muy caro, trajimos al productor de afuera, así, entonces... Y el bueno era seco. Era sequísimo, el baterista de Anatema. Sí. Ah, está, ya. Entonces, sí, en ese documental quedó inmortalizado eso. Qué bueno. Oye, pero háblanos ahora de tu proyectito, que te voy a presentar. Y, claro, ¿tu proyecto? Pues Mauricio, como sí, un proyectito. Sí, proyecto. No, este proyecto nació paralelo a Crisálida y yo siempre iba ocupando temas del proyecto para Crisálida. Entonces, siempre iba como ocupando temas, composiciones, cosas así. Hasta que el año pasado dije, ya, sí, es que filo, hay que tengo que tirarme esa lista y voy a grabar nomás el disco, así que agarré los temas que tenía, que eran 9. Y empecé a buscar el músico, traté de buscar lo mejor posible, puro seco en realidad, tuve mucha suerte. Cristóbal Orozco en la batería de Octopus, el mismo Braulio Espé de Crisálida y de Octopus también grabó el bajo. Trabajé con un tecladista que se llama Mauricio Olivares, que tiene su estudio, se llama Santuario Sonoro, que es sequísimo. Y en la producción tuvo Pepe Lastarria, entonces quien ya venía, estaba haciendo mi disco y el de los cuervos a la vez, el canto de los brujos. Así que estaba así como, uy, bacán. Y también con la gráfica trabajé con Médula, de hecho ando con los colores de Médula, que son los chicos de un estudio de dirección creativa. Ya. Que sí. A ver, muéstrala de nuevo, ahí le cambiamos la cámara para que muéstrala. Se ve bonito ahí. Sí, se alcanza. Sí, Médula. Médula, sí. Ellos son un estudio
de diseño y dirección creativa, porque de hecho el nombre Invictor se le ocurrió a Ryan Pierre Cabañas, que es el director de Médula. Yeah. Entonces él me ayudó con eso, me ayudó con el nombre del disco, la gráfica de los singles. Saludo al Jean. Al Jean Pierre, sí, así que me armé de un equipo. Ah, y la gente de prensa también, que son Álvaro y María Los Ángeles, bueno, que los conocen de Presagio Records. Así que el medio equipo. Buena. Yo tú igual soy chico, o sea. Sí, porque tengo 24. O sea, el más chiquito del grupo. Buena, sí, bacán, sí, que sea ahí. Bien, me gusta la sinceridad. No, pero también tiene que haber cabros chicos. Yo cacho que por ahí va, de aquí para allá y después todos nosotros. No, pero bien, felicitaciones, porque igual Eri sé con lo, sí, es que, lo es que bueno, se le pone el esfuerzo y se le pone, sí, el cariño cuando los proyectos se hacen con cariño y se hacen con garra, como es para pa todo lo que es progresivo, que no, sí, es tan bueno, comercial. Ahí es puro cariño, ¿no? Claro, pues, sí. Así como un público tan masivo. Exacto, pues claro, es como huevo, bien de nicho ahí. Sí. Así uno que sabe que va a un nicho y sabe que la hace por amor al arte, más que nada, así que bueno, tiene doble valor. Sí. Bueno, todo aquí nosotros sabemos bien lo que es amor al arte. Sí, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Ahí, hay que hacer un monumento aquí tanto amor al arte. Oye, chiquillos de King Makiru. Alzo. Sí, era de fácil. Sí, era muy fácil. Sí, Mauricio venía curado. Sí, pero Cristian. No, yo le hablé inmediatamente de la propuesta visual. Es del último trabajo esta promoción. Con esas como túnicas y esa pintura. Cuénteme un poquito, pues, referente al disco, referente a por qué visualmente las túnicas, la pintura. Cuénteme un poquito con respecto a eso. Sí, siempre hemos trabajado como el área visual. Rodrigo estudió artes visuales, entonces como que siempre ya, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos, claro, esto? ¿Cómo nos vamos a plantear en el escenario? ¿Por qué? ¿Por qué te vayas a subir así? ¿Ya? ¿Qué vayas a hacer cuando toquí? Entonces como... ¿Te pintaste así? ¿Por qué te pintaste así? Ah, ya, claro, bien. Entonces ahí fue naciendo un proyecto medio cabezón. De hecho, fueron como 3 años que estuvimos armando el proyecto antes de empezar a tocar recién. Entonces empezamos a armar todo un universo que no nos dimos ni cuenta, y hay un libro que se está escribiendo al respecto. Entonces como que empezó a crecer, y obviamente había que llevarlo a cabo visualmente, pues si estábamos hablando como, no sé, pues de un espíritu, no podíamos así como estar tocando tan normal. Entonces ahí empezamos a hablar del tema del ritual. Nosotros igual, por lo general, en el escenario no partimos adelante, si podemos partimos de atrás, subimos al escenario, hacemos participar un poco el público. Entonces ahí es donde está nuestro juego. Claro, tratamos de meter al público dentro de un ritual. Perfecto. ¿Sí? Como no es solo música para nosotros. Claro, y hay toda una introducción antes y todo. Sí, discurso. Bueno. Claro, depende del escenario también, porque hay veces que podemos aparecer como por entre el público, pero hay veces que no se puede y tienen que estar... Claro, que el local es muy chiquitito, claro. Pero claro, ahí es donde cómo te dais la vuelta de cráneo para hacer ese mismo ritual, para sorprender de la misma manera, pero desde otra posición. Claro. Que bueno, chiquillos, ¿todos los discos son tratados de la misma manera los de ustedes? O sea, ¿todo lo que hacen es tratado así como de esa manera? Claro, es que igual nosotros componemos en conjunto. Ya. Pero no es que uno llega con la canción, ya tú tocas esto, sino que es como, uno trae un pedacito y lo hacemos cagar. Ya. Aunque llegué con la canción completa y a uno no le gustó, ya... Siguen operando. Sí. Claro. Sí, tardamos harto en componer por eso mismo, pero al final llega un producto que nos gusta a todos. De hecho, lanzamos nuestro primer single este año. Este año recién, porque llevamos como 4 años trabajando en King Makiru, tocando en vivo, pero la mayoría del tiempo es como puro trabajo craneal y de ensayo. Perfecto. Oye, chiquillos, les voy a hacer una pregunta bien cliché, que antes la hacía mi amigo Cristian acá, pero ahora me dio el pase para que hiciera yo esta pregunta. Cristian, te duele, ¿te gusta hacer la tira? No, ya no. Ah, ya. Chiquillos, ¿por qué King Makiru? ¿Por qué? ¿Por qué King Makiru? Sí, ¿por qué? A ver, cuéntenos. Primero porque teníamos la necesidad de crear un imaginario que planteara como físicamente problemáticas. Nosotros llevamos como 4 años hablando del despertar de la conciencia, ¿cachai? Y sentíamos ese llamado, y de hecho estábamos más relacionados con el teatro y hablábamos con gente de teatro, y ellos nos decían, puta, no sé qué pasa, pero mucha gente está hablando del tema del despertar de la conciencia. Y pasó algo muy, muy relacionado a eso. Entonces, claro, para allá va, creemos. Entonces, cuando pasó los 18, dijimos, estábamos hablando de la temática correcta, sigamos para allá, bueno, y estamos súper bien. Acá. Qué bueno. O sea, ustedes son responsables. Para allá venía. Oye. Los alienígenas. Ya, con Cristian. Oye, y Fuga, me interesa, ¿por qué Fuga?
A ver, vamos a ver. Es un nombre corto y recordable. ¿Ya? Finalmente por eso nos gustó. Y porque también se da para muchas interpretaciones de ese concepto. Y la que damos nosotros que nos representa en realidad es una fuga del día a día y de lo tradicional que está en la música que hacemos. Eso principalmente, pero es un nombre corto y recordable, creo que nos gustó. Qué bueno. Sí. ¿Qué te parece que sea fuga ahí, cortito, bien? Y suena bien, pues. No, igual yo me metí lo busqué en Facebook, en Instagram, y fuga, y salía pero miles de gente así para abajo. Entonces, de verdad que me costó un poquito, no es fácil. O sea, tú pones fuga nomás y ustedes están, pero como. Es difícil, entonces, sí. ¿Cachai? No es tan fácil encontrarlo. Entonces, en cambio, ponéis que Maquerú al tiro. Sí. ¿Cachai? No existe esa palabra. Claro, YouTube, entonces, en ese sentido. Una palabra, por nombre de verdad más... que fuga, me salió hasta la película, pues, chiquillo. ¿Verdad? Me salió la película, me salían otras cuestiones. De verdad, Cristian, así que. Entonces puse. Ahí los Vicuña. De verdad, entonces, en ese sentido, el nombre está buenísimo, pero me costó igual encontrarlo. Entonces, sí, de hecho, en las redes sociales nos tuvimos que diferenciar con el nombre oficial. Perfecto. Y claro, había bandas, no sé, de cumbia y distintos estilos que eran fuga. Sonora fuga. Nos diferenciamos con fuga.oficial. Ahí nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como fuga.oficial. Bueno, se quedaron con todo el punto oficial. Eso es bueno también. Bueno, sí, sí, eso igual es súper valorable. Oye, a Víctor no le preguntaste, sí. No, es que lo dijo de antes. No, de hecho, iba a decir una infidelidad. A ver, vamos. ¿Viste? Ya, es a ver. Este nombre se lo puso Jean-Pierre Cabañas por como tributo a mi padre, que murió hace poco más de 2 años. Se llamaba Víctor. Entonces, wow. Usamos la palabra invicto con Víctor y hicimos la unión. Wow. Dijimos, mira, ya buenas, es que no. Es extrañísimo este nombre. Y me meto a YouTube, bueno, y había un youtuber que jugaba a Minecraft. Se llama Invicto. Si tú buscas Invictor y te sale el puro video del loquito jugando Minecraft. Niño rata. Niño rata. Oye, pero ahora tampoco, a medida que han pasado los meses, ya pones Invictor y te salen unos temas así como mezclados con los de Minecraft. Pero sí, no lo vimos venir. ¿Tuviste que jugar igual? Tuviste que aprender un poquito. Sí, sí. Te llegaron muchas preguntas por interno con respecto al Minecraft. Ya, vamos con fuga. Chiquillos, la lírica de ustedes, ¿por dónde va? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que quieren transmitir al público? Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando formamos la banda estuvimos mucho tiempo pensando en ya tenemos banda, más o menos el estilo, ¿de qué vamos a hablar? Es que ¿sabéis por qué le hago? Esta pregunta es para todos, ¿saben por qué? Porque de un tiempo a esta parte ya las bandas están dejando de cantar canciones como de amor y de desamor, ¿cachai? Así, como la típica canción de que me dejaste y estoy triste. Ahora hay una cuestión como súper profunda, hay una cuestión como, oye, ¿pero qué queremos decir? Ya era hora. ¿Cachai? Ya. Entonces, visualmente como me he visto, lo que hablábamos delante con ustedes, tanto de lo que yo quiero transmitir, ahora ya la cuestión, hay mucha preocupación por lo que se está diciendo y eso lo encuentro súper bueno, así que sí, pues, y la cosa es que bueno, con el tiempo se nos ocurrió una historia fantástica, y el disco, bueno, la idea es no contar la historia porque si no le hago más spoiler, pero la idea es el disco cuenta la historia desde la perspectiva de un personaje que está sufriendo el día a día de, podría ser cualquier país, y tiene que en el fondo batallar con la vida, y llega un punto en que se le da la oportunidad como de imagínate como de irse a otro plano, ¿cachai? Donde supuestamente todo es felicidad. Entonces esta persona, el disco narra como esa parte de la duda de si ¿vale la pena vivir lo que estoy viviendo y lo que tengo, o abandono todo y me voy? Ah, buenísimo. Esa es la idea. Bien. Ah, bien. Bien, ahí igual es. Entonces, igual es complicado porque. Sí. O sea, poderlo explicar es difícil. Para que el público enganche con más o menos lo que tú estás tratando de decir. Y lo que quieren hacer también es súper entretenido. Un disco o un proyecto que vaya de la mano una canción con la otra, cosa que no es fácil. Es súper complicado que todas las canciones vayan como en una línea. Sí. Yo eso lo encuentro notable y me gustan como la... ¿Cuál es la palabra técnica que se ocupa para eso? No es un disco conceptual. Exactamente. Claro. Sí, igual hay una idea, una preocupación de que los temas fueran como stand-alone. Así como que tú podrías escuchar un tema y que te quedarías con una idea de que el tema te quiere entregar. Pero si lo escucháis completo, tenía una figura completa. ¡Qué buena! Entonces, ya, o sea, igual yo podría sacar mi propia conclusión de una canción. Claro.
Ya. Esa es la idea. Por eso es que los temas, por ejemplo, no sé, hay discos conceptuales como Neil Morse o Dream Theater en el Science for Memory, por ejemplo, que muchos temas te van recordando los temas anteriores. Acá no necesariamente es así. Los temas funcionan solitos. Pero si lo escucháis completo, y la idea es que te quedes con una historia al final. Perfecto. ¿Y Kim Makiru? Primero quiero hacer un paréntesis, igual encuentro que está bien que sigan habiendo canciones de amor y desamor, porque sirve un poco como para el autoconocimiento y generar debate. Sí, pero antes era un 80, no 100%. Y nosotros no, en nuestra temática no va mucho por ahí. De hecho, la mayoría de las canciones son como crítica social. Hay una canción que le tomamos la letra prestada a Rayén Cuyem, que es una poetisa mapuche y que narra la historia de Guacolda, y que Guacolda es una guerrera mapuche que estuvo codo a codo con Lautaro, que era su compañera, y los historiadores nunca la han nombrado. No, de hecho dicen que es un mito. Claro, tan poderosa fue, o sea, que no la creen, que no la quitan. Y así como vamos narrando distintas cosas, situaciones del día a día. Hay una canción que se llama Santiago, y Santiago es como sobre esta vorágine que se vive en las grandes urbes, ¿cachai? Como que todos quieren llegar acá, todos creen que hay que triunfar en este lugar y aprovecharse del más débil para ir más arriba, y al final eso precisamente es lo que nos llevó a esta gran explosión que estamos viviendo ahora. Qué bueno, qué bueno esa cuestión de rescatar también historia, que muchas bandas la hacen también, pues, Cristian, rescatar historia, o sea, del norte, del sur, lo encuentro súper notable. Sí, y dentro de eso también tenemos una canción como Ahora, por ejemplo, que habla ya directamente como de trascender mentalmente, de la meditación, porque finalmente sentimos que todo está conectado. Hay cosas que uno de repente no las va a poder comprender si es que no llega como un grado de conciencia de repente un poquito más allá. La empatía, ¿cachai? Hay que despertar un poquito eso, y a eso jugamos con algunos temas también. Que hay otro tema que es más potente. No te aguantaste, sí, pero ya. No, que me gusta caleta, que es ¿Progreso? Progreso. Y ese ya habla sobre todo lo que significa progreso normalmente. O sea, como de la justificación. La idea del progreso que nos vendieron, como no sé, pues Cristóbal Colón vino a descubrir, no vino a descubrir nada. América ya existía. Claro. Y todo, cómo se está, lo que pasa en Quintero, dicen, no, en vías del progreso vamos a levantar más industria, y dejaron la cagada. Claro. ¿Cachai? Entonces es como un poquito replantearnos qué es para nosotros el progreso. Para mí el progreso es lo que está pasando ahora con la gente en la calle. Esta reforma que estamos logrando todos en base a la unión. Un progreso más humano también, no solamente material, no en lo material. También, y el progreso yo creo que tiene que ver más con mirar hacia atrás, cómo la gente que vivía acá antes de que llegara Cristóbal Colón a saquear, funcionaba, porque funcionaba todo súper bien, los mapuches la tenían clara. La tierra está por sobre todo, y nosotros le tenemos que rendir tributo a ella. Entonces, más que a un jefe, más que a un político, un presidente. Bueno, eso. Tremendo, bacán. Por ahí vamos. Un buen mensaje. David. Oye. Dime. Mi música no tiene letra. Es que para allá iba. ¿Cómo? Es una tremenda pega, vos. Sí, es una cuestión de feeling, una cuestión de sentimiento, una cuestión de alma, lo que tú estás transmitiendo a través de una armonía. Es tremendo, vos. Es un trabajo un poco más tedioso en el sentido como de las texturas de los instrumentos y cosas así. O sea, cuando yo hacía los temas decía como, de aquí puede ir una melodía de este tipo, un arreglo de teclado de este tipo, la batería tiene que ir un poco más metida, más enterrada, no sé. Era todo porque hay mucho más aire que en el caso de cuando hay una voz. Entonces, tienes que llenar más espacio también. Tienes que llenar más espacio. Exacto. Y tienes que mantener a la persona que está escuchando entretenida. Entonces, sí, era una pega más melódica, yo diría, sí. Más que nada. Pero lo lográis. Sí. Así que si no han escuchado, escúchalo, chiquillos. Si lo dice Mauricio, es porque... Sí, está bueno. Está bueno.
De verdad que sí, la principal pega fue melódica, o sea, las armonías son preciosas, la guitarra suena muy lindo, hay unas melodías bonitas, sí, buena, y es lo que uno quiere escuchar de cuando estás escuchando un solista, no sé. Antes que pasemos a la música, porque Cristian ya en cualquier momento va a decir, escuchemos música. No, sigue conversando. Vamos al tiro, esto me interesa, porque como yo les decía adelante, me gusta la guitarra, tu referente. Espérate, la voy a hacer difícil. Ya, Vietnam, pero no, hay muchos referentes. No los metan en problemas los invitados. Dame tres nomás, de grandes referentes de la guitarra. Sí, pero de toda la época, dame tres referentes. Mira, mi guitarrista favorito y mi máxima influencia es David Gilmour de Pink Floyd. Ya, bacán. Sí, el primero. El segundo yo diría James Hetfield de Metallica. ¡Oh! Eso no me lo hubiera imaginado nunca. Y lo voy a decir por qué. No, y aquí va a haber polémica. ¿Sí? Aquí va a haber polémica y no me lo hubiera imaginado nunca. Ya, pero dale. ¿Pero por qué la polémica? Pues no, la polémica que... es porque yo toda mi vida, yo vengo de la época de Metallica, de Mega, de esa época de los 80 y toda la cuestión, y Metallica era súper respetado, pero nunca ni Hetfield ni Kirk Hammett fueron respetados por la guitarra. Nunca fueron respetados por la guitarra, por lo menos en la época que yo viví, ellos no. De hecho, hasta ahora, de verdad, te voy a ser bien sincero, lo que son a mí me encantan. Músicos de Mega, realmente. Sí, de hecho, los guitarristas de Mega, de hecho, son mucho más respetados que los Mega. Y no sé por qué, ¿cachai? Pero, o sea, tengo amigos que odian, de verdad que te da rabia, ¿sabes qué? Odian a Kirk Hammett ya, James Hetfield de la ¿qué guitarra, clase de amigos tiene Mauricio, por favor? De verdad, porque para ellos, obviamente, el padre de ellos es Joey Satriani, obviamente, el papá de ellos. De hecho, Satriani enseñó a tocar guitarra a Kirk Hammett y todo eso, bla, 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 bla. Pero ¿sabéis qué? Qué bacán que se haya así, que venga de ti, que un loco que sabe tocar la guitarra y que no podéis, y si queréis llevar la contraria, mucha, que aquí tenía alguien que sí sabe, ¿cachai? Entonces me alegra de que digáis, hoy me gusta James Hetfield y que toca la guitarra, loco. Porque sabéis que nunca lo había escuchado, de verdad. Eres la primera persona que antes de nombrar a Eddie Van Halen, antes de nombrar, no sé, Yngwie Malmsteen y miles de más, no sé, Bay y otros locos, me hubiera imaginado que iba a nombrar a James Hetfield, así que esa cuestión me alegra, loco, bacán, en serio. Me encanta, de verdad. Me marcan la forma que tiene que tocar los ríos. ¿Pero ustedes habían escuchado esto que les digo yo o un solo? O, sí, o había escuchado. Yo sabía que los guitarristas de Met sí son más queridos que los de Met. Sí, lo que pasa es que Hetfield no se respeta, o sea, en realidad es más que nada porque como intérprete a lo mejor no es tan virtuoso. Exacto, sí. Y por eso, pero el aporte que hizo él... Es tremendo, o sea... Claramente es una influencia, o sea, es innegable. Es un maestro. Es innegable, o sea. Claro, es como. Sí, exacto, exactamente, ¿cachai? Pero qué bueno haber entrado en esta cuestión porque quería decirlo. Sí, sí, loco, qué buena, bacán. Ya, pues te faltó uno, vos. Eric Johnson. Ah, qué bueno. Sí, no, notable, bacán. ¿Están de acuerdo, chiquillos, con los tres que. Sí, pues. ¿Sí? ¿Agregarían alguno más? ¿Alguno? No, pero que hay preguntas, le mejor a cada uno sus inspiraciones. Pues, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti? Porque sí, o sea, yo partiría por Vai, para mí. Sí, bacán, bacán. Paul Gilbert. Ya, mira, Paul Gilbert, bacán. Y Petrucci. Ya, bueno. Sí. Es que son los que van a salir siempre al ruedo, ¿cachai? O sea, es como, bueno, Mr. Big Man. O sea, no se puede decir nada. Es que todos son locos, son unos grandes. ¿Cachai? No se puede decir absolutamente nada. Qué buena, bacán. Sí. Bacán. Buena ahí el. ¿Te metí en aprieto o no? No, bacán. Tengo clarísimo la estrella. Qué bueno. ¿Cristian ni agregaría alguno tú o no? No sé, yo no toco la guitarra, así que no tengo. No, yo tampoco la toco, pero sé harto de guitarra. No me agregaría no, nada. No, es que prefiero preguntarle a los músicos. Ya, pues, oye, ¿qué tengo que ir yo? Ah, pero tiene que estar. Oye, pero Kim McGirú, ¿no le preguntaste? Sí, lo. ¿Chiquillo? Sí, ¿quién puede ser el guitarrista de...? Bueno, John Gong es un guitarrista, pero como que toca percusión. Ah, ya, acústica. Sí. Y el guitarrista de Radiohead, soy más el nombre. Yo tampoco lo sé el nombre, pero es sequísimo. Johnny Gringo también. Ese, Gringo. Bueno. Sí, esos serían como de los que nos han nombrado los que me gustan. Bueno. Cristian, ¿y tú? ¿Alguno aportaría ahí? ¿Alguno? ¿Guitarrista? Sí, guitarrista. Sí, Bay me gusta. Ya. Petrucci. Y me gusta también, bueno, me gusta Dave Grohl, como toca
bueno, todos los instrumentos en realidad, pues, batería y guitarra. ¿Cómo le pega esa batería? Sí, tremendo, sí. Y de hecho yo como baterista también tengo harta influencia del me gusta Tony Urbana, todo eso, y también otros como hace porno y me gusta Mangini también. Maestro. El de Mangini, Simon Phillips, Carlos. Sí, no, igual ahí ya. No sé cómo se llama. El de Mars Volta. No me acuerdo. Ese es seco también, ah, una bestia, así como que toca con la guitarra, baila. Ah, ¿es perigio, no? Sí, hay algunos que ahí que ya son cuálicos. Es un pulpo, sí. Un pulpo, sí. Sí. Oye, Cristian, ya, ¿qué escuchemos música. Sí, pues eso. Vamos a escuchar música, a ver. Ya, pues ya que empezó molestando Invictor. Vamos a empezar el tiro. ¿Qué lo quiere poner a un aprieto? Escuchemos a Invictor. Pues. Ya. ¿Qué tema les gustaría presentar? ¿Tiene el disco completo ahí? Sí, tenemos el disco completo. Pongamos el segundo tema, que Icon se llama. Icon, ya, vamos a componer aquí y preséntelo usted mismo acá. Bueno, este tema se llama Icon, yo le puse por un libro que leí, que es del premio Nobel del 2017 de Economía, que Richard Thaler, que de hecho estuvo acá en Chile hace la semana pasada. Y él está muy metido en la psicología del comportamiento de los seres humanos. Entonces, en su libro a nosotros los seres humanos nos puso Icons. Entonces, de ahí viene el nombre. Vamos entonces. Invictor en dominación.cl. We'll be right back.
Rapidito. Y estamos de regreso aquí en dominación.cl. Y ahí escuchábamos a Invictor y el tema Icon. Icon. Un temazo, por Cristo. Oye, siempre le preguntaba a Mauricio si le gustó. Si le gustó a Mauricio, seguimos. Si no. Sí, si no, esto estoy como sí. La tonca aquí. No. Sí. No, bueno. Pedazo de tema. Bueno, tema, felicitaciones. Guarencio, podríamos decir. Y por los comentarios aquí de los chiquillos también. Se nota ahí ya. Ahí. Un Cristian, nuevo fans. ¿Cómo? Fanático. Ídolo, pero ya. Paraguay. Es que me retiro la guitarra. Todo. Sí. Bueno. Wow, chiquillo, ¿cómo les pareció el temita? Buenísimo el tema. Oscurito, está bueno. Sí. Dark. ¿Qué te parece ahí? Que tus pares ahí estén ahí. ¿Cómo, dicen, ¿cómo se siente ahí? Colega ¿verdad? Músico decía, güey, que el aplauso del público no esté, pero si está el respeto a los pares. Bien, 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 buena frase. Tremendo mensaje. Sí, acá. De Gonzalo Sangüesa, le mando un saludo. Ahí su saludito. No sé dónde está eso. Ya. Oye, hablando de saludos, mandémosle saludo a Chris Ack, que siempre se conecta aquí, nos manda saludos, buenas vibras. Saluda a aquí, dice Damián, Mauricio, Cristian, dice en un mismo lugar, puro grande, y escuchen Invictor. Cristian parece que ya era fanático de Invictor. ¿Qué te parece? Lizette Riquel me manda saludos a Fuga y pone una carita con estrellas. Ah. Oye, y Cristian ahí vuelve a escribir y nos manda las buenas vibras por estos lares. Buena entrevista y esperando el juego. Y a Catoni, dice. No, ya no es Catoni, Cristian, ya no es Catoni. Sigue siendo Colbert, ya. Ya, entonces el siguiente turno. Vamos con mis amigos de King Makiru. Ya, Mauricio, te acostumbre un poco ahora, ¿sí? Ahora sí me acostumbro un poquito más, ya. ¿Qué tema podríamos escuchar? Puede ser Aura, que sí, es el single que tenemos. El por single que graban en estudio, todos los demás son en vivos. Así que partamos por ese. Ya, pues preséntenlo ustedes mismos. Bueno, ahora viene Aura, así que despierten su conciencia. King Makiru en dominación.cl. Aura, 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 aura
placer. Y estamos de regreso bien, aquí bien. En dominación.cl. La voz oficial de todos los fans. Yeah. Mauricio, por favor, no aplaude tan fuerte el micrófono porque la gente en la casa se va de cuando. Ya. No, bien, Cristian, excelente. A mí por lo menos me gustó. Yo le decía a los chiquillos que igual ahí hay un debe ser rico, ¿sabes qué? Debe ser súper. Me encantaría escucharlo en vivo. Debe hacerse una atmósfera, una ambientación así como súper súper rica, pero como para escucharlo en vivo debe ser, sí. Debe ser notable, así. Escuchar todo eso ahí. Sí, entrar ahí, claro, en ese ambiente debe ser muy, muy entretenido. Sí, aparte que somos tres, así que estamos con secuencias. ¿Ya? Yo toco piano, flauta y guitarra en el tema. Entonces estoy así como. Sí, igual entretenido de ver. Una otra orquesta, así ya. No, pero bien. ¿Qué te pareció? Espectacular. ¿Sí? La atmósfera, los instrumentos. Estaba súper metido tratando de escuchar todos los instrumentos que iban apareciendo. Sí, yo le decía a Cristian, hay que escucharlo un par de veces, hay que repasarlo ahí. Sí. Fue en la volada, sí. Sí. Salió el tercero. Sí. Claro, pero bien, chiquillos, felicitaciones. ¿Sabes por qué? Porque igual son propuestas nuevas. O sea, llamémoslo propuestas no muy comunes, no hay pocas bandas que se arriesgan a hacer algo diferente, ¿cachai? Todas quieren irse por lo más, no más fácil, sino que por lo más conocido. Exacto, sí, lo más conocido, no arriesgarse tanto, y lo que hacen ustedes es una propuesta súper arriesgada y la saben hacer muy bien, así que chiquillos, felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Sí, en serio, felicitaciones. De hecho, esto es lo más normal que pudimos hacer. O sea, me imagino. Sí. Nos esforzamos para. Sí. Oye, y antes de ir con el temita de Fuga, ¿cómo es el feedback? ¿Y qué les dice la gente cuando los ve tocar en vivo y termina después? Se le acerca y le dice, oye, ¿sabes qué? No sé, me encantó lo que hicieron. ¿Cómo es la recepción de la gente, de su público? Hemos tenido muy, muy buena recepción, sí. Como de hecho más de lo que pensábamos, porque con el Osvaldo antes teníamos otra banda que era más piteada. Los bolones con ustedes ya, pero... Era peor, era más Mr. Bungle, de hecho, entonces era... Ah, ya. No, pero con esto todos como que agradecen tanto la temática, porque también hablamos como un poco antes, narramos un poco de qué se trata la canción, entonces la gente va como predispuesta a escucharlo. Uh-huh. y nos agradecen harto eso, sobre todo ahora último, y nos agradecen meterlos en el ritual. Uh-huh. Que es como, ¿sí? que es algo que no están acostumbrados. Bueno, como acá. Que lo sacamos de la habitualidad. Sí, ha sido rico escuchar eso, porque en realidad, claro, cuando uno lo escucha a un cercano es como, ya, sí, bacán, pero cuando viene alguien que no te conoce, claro. Es como, oye, weón, muchas gracias, es como, real. Bacán. Sí, se siente parte de la banda. Claro. No es la fans. Mamá diciendo, ay. Sí. Qué lindo, no, mi hijito, mi hijo. Sí, claro, la tía. No, tema, mi hijo. La tía. Bonito el tema. Bueno, bacán. Lo está haciendo bien, mijito. No, pero haga otra cosa. Pero ahora las tías cambiaron. ¿Sí? Nos dijeron, me gusta más este proyecto que el antiguo. Eso fue un cambio. Es un avance. Menos tarde. Ya. Entonces, nos vamos ahora con Fuga. Ya, chiquillos, ¿qué temita van a escoger? Escuchemos El Viaje. El Viaje, que es un tema con el que abrimos siempre las tocatas. También de los primeros del EP y el que te invita a subirte con nosotros a la nave astral y bien. A fugarse. A la fuga. Ya, oye, pero El Viaje tiene un video, ¿no? Sí, pues sí. Tiene un video. ¿Veamos el video? Bien, bacán. Este Cristian anda ahí despertito. Ya, Cristian, presenta el video a esa cámara. Cristian, ahora vamos allá a ver y escuchar el tema El Viaje. Así que súbanse toda esta nave para que despeguemos en este viaje astral. Vamos. Bacán. Bacán. Allá vamos. Fuga en dominación.cl. We'll be right back.
Ya estamos de regreso. Ahora sí. No, no tan fuerte porque la gente queda saturada en la casa. Ya, oye, nos sigue escribiendo Crisan. Crisan, nuestro fanático. Sí, fanático. Especial. Y dice, como diría, te la resumo con King Makiru. Me fui en un mambo medio místico. Genial. Genial el paneo y los sonidos. Bien. Después dice, mi compa Damián tiene los riffs afilados y melodías en Invictor. Ojo, bien, ojo, bien. Ojo ahí. A la otra, invítenlo junto al Pipo Cortés, dice. No, venga, dale idea acá. Y después, oye, Crisán, se las conoce todas. La sala ahora, dice, es la luz. Me acordé de Pancho Arena y su hermano Oscar en aquel estudio. Bien, Crisán. Sí, muy bueno. Buen lugar, porque es muy linda sala. O sea, te grabáis ahí a tener un video. Ya, pero no le dé publicidad, sino. Ya. Tenía un videito ahí, pero es hecho. Oiga, ¿hay Fuga? ¿Se quería hacer un enroque, algo así? ¿Un cambio? Sí, quería hacer un cambio. ¿Con quién se quieren cambiar? Eso, es que para que hablemos todo y nos vamos bien. Los voy a invitar a tecladista Felipe y a nuestra vocalista. Va, los encuentro súper. Bacán, loco. Súper solidario. Sí, démosle nomás. Démosle nomás, bacán. Cristian, ustedes no va a ser la primera vez que nos vamos a ver, chiquillos. No. Buenísimo, vale. Un gusto. Sigan adelante nomás, chiquillos. Buenazo. Grande Fuga. Falta el sonido de cambio de equipo aquí en el estadio, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo van? Sí. ¿Está en Rock and Roll? Sí, no sé, que Cristian ahí tiene. Hola. Eso lo vamos a ocupar, pero no importa. Si tiene todo su... Por favor, pasen nomás. Oye, ahora sí, ¿viste? Acá, ¿sí? Ah, ya, pero no, se quedan acá entonces. Sí, bienísimo. Sí. Ahora sí. Me quedamos polémica después. Está bien. Bien, por favor, preséntense. Las damas primero. Bueno, soy Iselange Miranda, la voz de Fuga, una de las primeras dentro de la formación, digamos, actual de Fuga, así que soy aquí, ¿cómo se llama? No, de las más antiguas. Claro, de la fundadora. Miembro vitalicio. Sí, yo soy Felipe Altamirano, tecladista de la banda Fuga. No soy de los fundadores. Cristian Catán me reclutó en algún lugar, trabajamos, somos informáticos. Nos encontramos en algún lugar por ahí en el centro y me preguntó, oye, ¿qué estás en la música? ¿Qué estás haciendo? Y dije, no, tengo aquí algunas cosas, mira, estoy haciendo un proyecto, te voy a mandar los demos, te voy a mandar las maquetas que tenemos, así que... O sea, me las mandó y prendí el tiro, o sea... Bacán. Oye, me gustó tu bolera en el videito. Ah, sí, un poco... No se notaba que... Redundante. Le hicimos bullying como por 3 semanas. es como que se entiende, así como que, ah, sí, ya, está bien, pero bacán. Oye, yo le decía a los chiquillos y también a tu partner de banda que es súper bueno esto de que la banda sea con una mujer. No hay muchas bandas, ahora obviamente hay un poquito más, pero sigue siendo muy poco. Las bandas con frontman, en este caso frontwoman. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es así? ¿No encontráis tú o no? Bueno, sí, de hecho las bandas como más grandes, digamos, progresivas, son todos hombres. Y claro, dijimos ya, liguémonos nomás, porque en un inicio, digamos, la idea no era tan progresiva en sí, de formar esta banda. Pero nada, o sea, dijimos, no, juguémosla con una voz bastante más normal, digamos, mi voz más pop, no ocupó, digamos, no sé, poco lírica, exacto, eso también, claro, se ve mucho cuando son vocalistas mujeres. Y no, no arriesgamos nomás y ahí, digamos, tratamos de poner nuestro sello de alguna manera. Pero igual hay, digamos, varias bandas. Está bueno. Y hay que impulsar eso, yo creo. Sí. Como muchas veces nosotros, como hombres, formamos bandas de hombres y nos ahuevanamos en nuestra... se hace el club de todo. Sí, y una tontera, sí. Nosotros igual estábamos primero reacios como a recibir a alguna mujer dentro de la banda y después llegó la baterista, la Jose, y nos cambió todo y los ensayos son bacanes. Son mucho mejor que antes. Sí. Es cosa de cambiar un poquito el switch que tenemos y dejar que los cambios ocurran.
Pero qué increíble es que en todo aspecto, porque en lo que conlleva también a solistas guitarra, también es súper poco. O sea, sí, Orianti es como una de las conocidas. Acá en Chile hay muchas. Sí, está la Red Frandani, está la Lore chilena, pero vive en Argentina. La Glen Canifruz. Pero la Sole Genua. Sí. Y me empezaría a acordar de Mayo, cacho, ¿no? Sí. Aún así sigue siendo soltero. O sea, al lado de los todo. O sea, que hay una piel sí. Entonces, igual eso es súper bueno. Así que tu comentario lo encuentro notable. Que igual necesitamos más presencia femenina. Sí, sí. No, le da un matiz especial. O sea, igual. Sí. Yo uno sabía que las capacidades. Las capacidades también son marcan la distinción, marcan un sello muy distinto, muy especial. Sí. Y ahí el aporte tuyo viene también en las líricas. Hay harto de ti en fuga o es todo por igual. En realidad, por lo menos en lírica, digamos, hay aportación de todo. ¿Ya? Digamos, mayor o menor medida alguno, digamos, se le da alguno más fácil que otro. Eso es lírico. Y bueno, y melódicamente, digamos, la línea y todo eso también, digamos, como aportación mía que de los chicos, ¿no? ¿Y fuga es tu primer proyecto o tú tenías antes, habías participado en otras bandas? Yo tengo otros proyectos, pero no tienen nada que ver con progresivo. Perfecto. Claro, digamos, por lo menos para mí, como un intento de ser compositor igual, de aportar, digamos, un poco más, por lo menos la banda En Fuga es la primera vez, digamos, que tengo tanta libertad igual. Como nosotros todos tenemos esa libertad de llegar con una idea, llegar con, no sé, cualquier cosa, aunque sea, no sé, un clip en un celular, por ejemplo. ¿Ya? Y después juntarnos todos y explotar, digamos, y irnos en la ola y todo eso. O sea, eso es súper bueno, porque en realidad las posiciones de cada uno de nosotros están súper equilibradas en ese sentido. No hay nada tan dictatorial ni nada así. Perfecto. Y tú como la vocalista de alguna banda, igual en el sentido de que hay fans, gente que te va a ver igual, wow, una mujer vocalista, así. Sí, ¿cierto? Igual te sentís como, sí, igual ahí sigue siendo, aunque ya estamos en el. Casi 2020. Sí, igual aún así, no debiera. Sí, no debiera pasar. Sí, no debiera pasar. Pasa igual. Bueno, pero pasa. Hay de todo. Hasta que la cancha se empareje, va a seguir pasando. Como que me veían llegar y era como, ay, la vocalista. ¿Y quién canta? Ah, claro, ya vi. Claro. Y después de ya es como, oye, se pasaron, son estéticas, ese problema, como que se tiene que ganar el puesto. Sí, eso siempre pasa. Igual esa cuestión es. Pero ya estamos. La cosa va bien en camino, ¿no? Sí, hemos visto no solamente en lo que es las mujeres en la música, sino que también lo mismo que hablábamos, que hablas tú siempre de que antes escuchabas el Poison y te trataban mal. Pero bueno, sí, oye, no sé si sería bueno para los ambos músicos de fuga que se hayan cambiado. Sí, yo creo que sí, será bien. Sí, porque se van a poner en problemas ahora. No quería estar tan bien en el programa y ahora, ahora te quiero ver. Ahora lo quiero ver, chiquillo. Ya, me voy a poner de pie yo porque Mauricio no alcanza para allá. Ya. Vamos a jugar, chiquillo. Los vamos a invitar a jugar al. Mira. Mauricio. Vale, va acá. Por favor. Vamos a jugar, chiquillo, al. No le hemos puesto nombre, Cristian, todavía. No. Al Monopoly de Rock and Wrestling, ¿ya? Oh, esto no me lo esperaba. Yo no sé ni jugar Ludo con eso. No, esto es muy, muy entretenido. Sí. Es como un Monopoly, chiquillo, donde. Bueno, ahí Cristian después le va a mostrar los personajes. Vamos a empezar desde acá. El que dé la vuelta completa va a ganar. Pero dentro de este camino, de esta vuelta, hay situaciones súper entretenidas. Está la letra W, está la letra R, hay un backstage, hay aquí una cerveza, está Evelyn Matei corriendo, no sé, marca, no sé, hay una copa. Hay cosas bien entretenidas que pasan en este viaje, así que los vamos a meter en problemas también. Aquí quiero. Ya, te quiero ver, cabrón. Te quiero ver. Así que, Cristian, ya. Voy a cambiar la cámara para que me expliquemos un poco. Para que tampoco. Espérame, ¿qué pasó aquí? A ver. Ojo al Catán. Pero Osvaldo se ríe porque. Ahí sí, ahí sí. Ya.
Les voy a explicar para que no se preocupen, no se asusten. Las penitencias que hay ahí en el tablero no es que tengan que salir a alguna parte, pararse de cabeza, nada por el estilo. Pero ya que hablamos de lucha libre, no sé si ustedes conocen algo de lucha libre, vieron lucha libre. Del 90, por supuesto. Sí. Stone Cold. ¿Sí? ¿Nada? ¿Algo? Kane. Triple H, H. Nombraron por ahí. Yo la lucha en el liceo. Carlitos. Carlitos. Bueno, voy a presentar. Aquí tenemos el dado. El dado. Y vamos a presentar a los personajes. Como dijo Crisán, aquí tenemos a Goldberg. O Catoni. O también los asociados eran. Y hay varios también por ahí. Catoni, él dijo. Se autodenominó. Acá tenemos a Sting o el Cuervo. Yo creo que este es más conocido que nunca, pero el Hulk Hogan de la NWO. Ese es del 80. Ya. Mick Foley o Mankind. Oh, bueno. Y el Undertaker. Así que entre los invitados van a tener que elegir. Chiquillo, ustedes van a tener que escoger uno de los personajes. Son cinco, así que van a escoger. Son cinco, así que quedan justo los cinco. Así que Mauricio, por allá. Ya. Te paso el ring también para que ocupen ahí la. Tenemos acá un ring para que echen aquí la. El dado. Para que no. Oye, ella está, pero. No, bueno, para que rico. Me gusta esto que hay ahí, nervioso. Y tenemos unas penitencias ahí para que vamos a ir nombrando después. Ya. Y también, como dijo Mauricio, la R y la W. Chiquillo, está tendiendo a caer en la R. La R son preguntas más. Voy a mostrar la R. La R son preguntas más directas a la banda. Así como. O más íntimas al. Pero relacionadas a la música. Y la W son preguntas como de cultura musical. No general, porque algunas son difíciles. Sí. Bueno, estamos viendo el tablero. No se puede ocupar el comodín. No. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, pero ahí nos damos pistas. Con la W. Ya. ¿Eligieron ya? Chiquillo. Elijan. Voy a cambiar la cámara esta. Elijan cada uno el personaje con el que quieren. Mankind. Dele, por favor. ¿Es Caracatoni? Ya. Peleito. Acá, todos acá. Acá se empieza. Peleito. Vamos. Yo les ayudo, chiquillo. Vamos. Déjame ubicar bien la cámara. Falta la paridad de género. A la luchadora. Oye, todas las mujeres que vienen acá nos dicen. Pero no hay donde encontrar figuritas. Hasta para eso. Mira, imagínate. No, ahora recién, como 2018, 2019, como que se abrió lo que es la lucha libre a las mujeres, así que. Ahora tenemos que invertir en. Sí. No es porque no queramos. Sí, claro, sí. Hay que pedir un fondo. Sí. ¿Dónde venían? Usted va a empezar. Un fondo para Monopoly. Ya, pero hay intro y todo también. Tenemos intro. Este juego está, pero. No, esta cuestión tiene. Dice. Mira que se ve lindo el tablero. Es hora de jugar. Te lo conseguiste. Ya, vamos en foto. Y el primero es. Damián o Demian. ¿Qué personaje eligió? Eligió el Hulk Hogan. En todo caso, no lo elegiste. Quedó. Sí. Nadie lo quiere en realidad. Ya, vamos. Hulk Hogan. 5, vamos. 3, 4. ¿Qué significa eso? No, voy a buscar la. Oh, ¿cómo lo disfruta? Esto está planeado, es que sabes que está planeado. Es que a Mauricio le gusta ese. Sí, mira, vamos a mostrar ahí. Mátelo. Ese logo, ese dibujito. Y lo vamos a mostrar ahí en el. Su marco, su padre. Le voy a pedir ahí a los amigos de Fuga si pueden correr el micrófono un poquito para que se vea ahí el tablero. Eso, ahí se ve el. Ahí está. El personaje. Ya. Y esa manito es una manito de. El air guitar de un tema propio. Oh, así que tiene que ser la mímica de tocando la guitarra. Air guitar. ¿Pero tienes que poner el tema? Sí, sí, pues. ¿Sí? ¿De un tema tuyo? Elijo un tema y lo hacemos. Oh, déjame cambiar la cámara. Por eso te digo, no está. Ya, ¿qué tema le gustaría? Es un pedacito más, no es completo. Eagle, dale, Eagle. Ya. No es más feo que se acabe. Ya, vamos a escuchar. ¿Cómo el poder? Y con y el air guitar. Vamos a la mitad de Invicto. Yo sigo sin disfrutarlo. En todo caso. Ahora sí. Todo.
Mauricio, Mauricio, corre el micrófono para que lo veamos ahí en la cámara. Ahí, 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 ahí lo vemos haciendo la, la guitarra de Invictor. El detalle. Para que no escucha la canción es tan divertido. Ya, aplausos. Sí, sí. Vamos. Empezamos al tiro con la. Ya, siguiente turno, por favor. Es ¿quién, qué personaje? Es el Mankind. Mankind. Have a nice day. Dos. Oh, dos. Voy a perder. Backstage. Uno. Oh, dos. Tío. Backstage, Christian. Bueno, lo vamos a presentar en cámara. Ahí está. A ver. Backstage. Ese. Ya, para que te lo digan que andáis ya. Y ahí está el juego también ahí mientras avanza. Se me olvidó delante cambiarlo, pero bueno. Ya. Backstage. Backstage. Tiene que contarnos alguna anécdota de backstage de Kim Makiru. Mientras más polémica, mejor. No fue precisamente en Kim Makiru, pero... ¿Ya? No, pero y tampoco es polémica. No sé si tenemos algo polémico. Bueno, más fómenos. Tocamos y nos vamos. No, pero fue un, una algo bonito que pasó cuando fuimos a tocar al... acompañamos al Chiste MC a la Fonda Permanente. Y tocamos, y cuando bajamos estaban los Quilapayún. Estaba ahí, fue como, ¡oh! Y así, y nos sacamos una foto con ellos, y fue como muy, muy fraternal todo. Pero no, no tengo así como una anécdota, así como pulenta. No, pero bien, no todos los días te escuchas con Quilapayún. Está bien, no deja de ser, bien. Sí. Igual lo chistoso fue como que muchos... eran como artistas nuevos que no cachaban quién eran esos viejitos, pues decían. Y yo sí. Ay, no, pero estoy aguanto, ¿no? Fue hermoso. Bacán, sí. Bacán. Oye, saludo antes a Magdalena Pineda, Guante Fuga, dice grande. Notario, Cristian Notario, dice, buena gente, saludos, grandes bandas con sonidos distintivos. Bien. Dice, las luchas de las cholas bolivianas, no, todavía no. Pero deberíamos buscar un personaje de eso. Oye, y Cinte Santibáñez dice, hola Damiancito. Saluda ahí a los que nos están escribiendo y nos siguen escribiendo, pues. Ya, siguiente turno, por favor. ¿Qué personaje? Es el... ¿Sting eres tú, cierto? Sting. Sting. Tres. Ándate con todo. Letra R. Ándate con todo. Déjame cambiar. Ay, le va a hacer este micrófono. Por favor, que no sea. Vamos a buscar, sí, no, vamos a buscar una bien polémica. Sí, sí. Quítale suavecito, yo le digo, ándate con todo. Mauricio siempre dice, es que hay que ordenar estas preguntas R, dejarlas más polémicas primero. Sí. Ya, la pregunta dice así. ¿Existen lugares para tocar en vivo? ¿Cuáles recomiendas y cuáles no? Si quiere dar nombres. Lugares para tocar en vivo. Si quiere dar nombres, si quiere hacer polémica. No me hago cargo. Las palabras vertidas. Ay, ya. No son de Kimber. En vivo. Puta, nosotros en realidad preferimos los centros culturales y los colegios. Uh-huh. En cuanto a bares, sería como el Bar Raíces. Sí, son apañadores. Son disponibles apañadores. Pero son bien como las weas por lo general en los bares, entonces no tocamos mucho en bares, la verdad. Así como si recibimos una buena oferta, sí, si no, puta, la verdad es que no. No me pidáis ayuda si tú. Te miro para acordar. No, pero yo te apaño. Sí, pero eso sí, básicamente, sí. Así como si pudiera dar datos, sería Bar Raíces, contactarlo siempre. Bueno, muy buena onda, es músico, entonces como que te entiende caleta y te da toda la entrada, así que bacán. Bueno. Pero el colegio y... Ninguna... Ningún mal rato en otro lado. Ningún mal rato. ¿Quiere saber qué? Sí. Bueno, si quiere dar nombre, denlo. Han dado varios nombres acá, así que... Ah, en el cenicero, bueno. Sí. Pero ese. Por favor. No, es que se no quiere nombrar. Que diga que no ha tocado bien en el cenicero. Esa cuestión no hay ni que nombrarla. Sí, no. Hola. De hecho, una. Ah, no, si estuve en tu mira, fue un día de mierda. En realidad tocamos ese un bar igual como para bandas más hardcore. Entonces, sí. Como más panqueta, más apañador. Igual es un lugar así como súper
al lado hay casi un... No, un prostíbulo. Sí, un doble, sí, literalmente. No eran... No nos conocía nadie, de, llegaron como tres personas, me acuerdo. Y las llevamos nosotros, éramos tres bandas. Y nos llegó como mi polola y dos amigos. Sí. Y tocamos nosotros y dijeron, no, sabes que va, no van a tocar las demás bandas porque hay muy poca gente, igual se entiende, pero fue mala pasada. Y tocamos nosotros y no tocó nadie más. No, sabéis que para las bandas es malo, pero uno lo ha pasado bien. Igual, Está bien. El problema ahí fue con el sonidista, en realidad lo encontré como la juega. Y bien pesado, así que. Bacán. Mala experiencia. Pero bien, mala experiencia. Sí, eso. Sí, está bien. Vamos. Ya. Siguiente turno, por favor. ¿Quién es el personaje? El Chacón. No, Undertaker. Undertaker. Mira, va a jugar con el Undertaker. Falta la que se apagara la luz, ¿no? Así como de nuevo, a ver, de nuevo. A ver ya, mira. Con el Undertaker. Está todo, está mejor que el cenicero de acá. No, pero ya. Pero Mauricio. Vamos. ¡Uy! Le puso fuerza. ¿Qué hace? Sí. Ya. Seis. Pues igual. Vamos. W. Seis. W. Sí, vamos a ver. Oh, seis. W. Voy perdiendo. Voy perdiendo. Ya. W. La pregunta dice así. Si no sabe, le ayudamos. Y si no, no cree que. Es problema, sino. ¿Qué dice la patente del escarabajo blanco de Abbey Road? ¿Y qué significado se le dio? Fui en colegio público. Número. Sí, colegio con número. Pucha. De nuevo, Cristian. Pero por eso, si no sabe, aquí le ayudamos y si no aprendemos todo. Porque por acá parece que hay algo ahí ya. Te vi cuando estás ahí. No, vemos algunas caras pensativas para el documental entero, weón. No te acordáis nada. Nada, ni una luz de lo que podría ser. No sé, no escuché la pregunta. ¿Qué dice la patente del escarabajo blanco de Abbey Road? ¿Y qué significado se le dio? Google. ¿En serio viste el documental entero? Sí. Yo igual lo vi, os tengo que ser sincero, no me acuerdo mucho. Ay, también lo vi. Ya, ¿se no saben? ¿No? ¿Sí? ¿Nada? Penitencia. Ya. La patente decía LMW28IF y se le dio el significado que decía que Paul estaba muerto y si estuviera vivo tendría 28 años. Hay como un montón de símbolos Esa es parte de la historia de él. Paul McCartney. Sí. ¿Será así o no? va a quedar la cosa. Si no, ganaría harta plata el doble. Vamos, ¿qué pasa? A ver. Veamos. Siguiente turno es Golver. El peladito. Golver, sí. El peladito. Catoni. El 2. Dos. Backstage también. Oye, backstage. Vamos. Backstage. Tienes que contarnos una historia de backstage. Mira, a ver, con fugas. Si es polémica, mejor. No, es polémica. O sea, hemos salido igual relativamente poco a tocar. Hemos estado encerrados más que nada en laboratorio, pero hemos salido a tocar y ha sido muy bueno. Así que como muchas anécdotas, no. Yeah. La última tocata se nos cayó Cristian, el baterista. Fue algo trágico igual. Importante de tocar. Venía saliendo de una lesión a la rodilla y se cayó. Pero así como personal, no con esta banda. Tenía una banda en la universidad. Yo estudié en la UTEM y fue el terremoto del 2010. ¿Del 2000? Claro, 2010. Sí, 2010. Y se hicieron algunas tocatas a beneficio, todo el tema. Y fuimos con la banda. Mi banda se llamaba Cherso en ese momento, una banda que intentaba hacer un poco de rock progresivo instrumental. ¿Ya? Cherso. Entonces ya llegamos y al animador le dijimos, nosotros le llamamos Cherso y presente, y el gallo no, ya los voy a presentar. Y
ya estaba toda la gente, pura abuelita, gente que estaba esperando que fuera gente a cooperar porque habían perdido cosas, etcétera, etcétera. Entonces el tipo nos dice, ahora dejamos con ustedes a Esfuerzo. Y el batero así con una mesa. Dijo un par de gratos que no voy a reproducir acá. Pero eso es como una anécdota. Pero anécdota. No tan trágica. Oye, pero por lo que era el terremoto, Esfuerzo era bueno. Sí, yo creo que fue visionario. Sí, fue visionario. No, yo creo que lo hubiera oído mejor con ese nombre. Claro. Esfuerzo. 10 años han pasado ya. Wow. Sí. Bien. No, pero buena. Buena anécdota. Buena anécdota. O sea, sí. Fue en Pedro y Reserva. Ya. Esfuerzo. Y con el mismo esfuerzo le toca a Víctor. Vamos a ver. No marque el dado. Doble. Oye, quedó como Rey Misterio ahí. Sí, ahí así. Vamos. Ya, W. No, esta no es. Es que no la ordenamos y está ¿no la misma del programa pasado, así que. No, pero la semana pasada no. Sí, una va a preguntar lo mismo. Déjame. Ya, aquí está. Déjame. La pregunta dice así. A ver, sí. ¿Cuál fue el primer disco vendido de vinilo en la historia? Del mundo. Pero qué difícil, pues, Cristian. No, te estoy yendo. ¿De Mozart? Oh, no sé, me la jugaría por algo así como. Por alguien. Algo de Miles Davis, una persona así. Alguien famoso. Es una ayudita, algo. Es que, ¿cómo podemos ayudar? Es difícil, sí. Difícil. El estilo musical. De repente, el estilo. Claro, sí. Ópera. Ah, oh, por fin. No. Puccini. No. Así es difícil. La canción del vicio. El chocolate. Sí. Algo así podría ser. No, alguien sabe. O sea, no la sabe ni el que. Sí, no, así es difícil. Bueno, ¿se rinden todos? Sí, difícil. Nos falta poner un contador aquí, así como. Sí. Vamos a hacer más sonido después para la próxima temporada. Ya. El primer vinilo de la historia es grabado para el cantante de ópera italiano Enrico Caruso. Ah, Caruso. Y se calcula que logró vender Caruso. 1 millón de copias para Caruso. Ese año. Pues sí, pues. ¿Cómo no lo dijiste? ¿De ahí salió Caruso? Sí. No cachamos. Ya, bueno, por lo menos estamos aprendiendo. Sí, algo. Sí, nos vamos a un poquito. Va a llegar a escuchar un poco más culto. Va a llegar a escuchar. Enrico Caruso ahí. Exacto, nos vamos a ir un poquito más culto. Uno de los ya. Temas del payaso, no me acuerdo cómo se llamaba la canción. El triste payaso. Eso. Sí, algo así creo que era. Sí. Algo así, ¿sí? Bien. Vamos. Ya. ¡Ah! ¡Dos! ¿Qué viene, Leo? ¡Micrófono! ¡Dos! ¿Micrófono? ¿Micrófono? Es. Micrófono. Ya. A ver. Micrófono. El micrófono lo vamos a presentar igual. Oye, no cambié la cámara. Ahí está. Vamos a ponerle la cámara del juego. Y ahora la del micrófono para que vean que es el micrófono. Y el micrófono dice que vamos a escuchar un tema de la banda invitada. Ah, bacán. Así que. ¿Pensaste que iba a cantar? Tengo dos temas acá: Destierro y Progreso. Escuchemos. ¿Progreso? Progreso es una maqueta. ¿Ya? No suena a nivel pro. En plan vivo. Pero me gusta la letra esta. La gritaría ahora. Totalmente en vivo. Ya, pues, entonces escuchemos Progreso y después seguimos jugando aquí. Esto es Kim Makiru en dominación.cl. Y se note. We'll be right back.
Ya estamos de regreso aquí en dominación.cl y seguimos jugando al juego. Quedamos de, en al juego dentro. Ya, siguiente turno, por favor. Vamos. Dos. ¡Oh! ¡Uy! ¡Yeah! ¡No! ¡Oh! Le tocó. Ay, yo, que más se burló. ¿Viste? ¿Karma le llaman? ¿Karma le llaman? Sí. Te burlaste mucho. Como solo así. ¿Cuál puede ser? Es que no tenemos ningún tema con un solo así como muy difícil. Pero por último, ¿hacer como que estáis tocando algo? Con algo por ahí en algún. ¿Y la batería, no? ¿Un air drums tampoco? ¿De batería puede ser? Sí, sería. Ah, ¿de qué? Ya, un air drums. Ya, bacán. ¿De cuál? ¿De? De progreso, que ya te sonó. Ya, vamos. ¿Te sonaba mal la batería? Ya, un vamos. Air drum entonces. ¿Cómo lo va a hacer la cosa? Ah, ahí está sonando. Vamos a ver. Para que con el estilo, ¿eh? Bien. Ahí va. ¡No, no puedo! ¡Perdió! No me acordaba que tenía esta weá que muteaba. Vamos. Engánchate. Parado y tranquilo, prende tu puerta vacío mientras. La José está encagada. Ahora que lo estoy viendo, madre. A mí me está con la weá. No era tan fácil, ¿viste? Ahí va. Está agarrando un ritmo. Ahí sí. No, ya está listo, ya. ¡Uno! ¡Bien! 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 Buenísimo. Bien, cabrón, ahí se la jugó. Bien. Lo intenté. Lo intentaste. Venga. Tenés que te toca. La guitarra. Siguiente turno, por favor. Ya. ¿Quién es? Vamos. Es el Undertaker. Rest. Tres. Vamos. La copa. La copa. Ganó. Oh, a ver. Se va directo y ganó al tiro. Se va directo al inicio. A la cárcel. No, aquí no, nada de la cárcel, solo clases de ética. Ya, ahí está, la copa. Ya. Y tiene que contarnos cuál es el mejor momento de su carrera. Interesante. Escucha, como más reciente. La tocata que tuvimos en mi bar junto a Fuga. Creo que ninguno de nosotros esperaba que la gente apañara tanto por ser banda nueva, digamos, los temas ya súper pocos, mala contingencia, digamos, y fue súper gratificante subirse, que empezara todo esto, la luz y todo, y la gente así, guay, digamos, una emoción bastante sobrecogedora que no habíamos sentido, porque claro, como decía Felipe, habíamos estado mucho en laboratorio, entonces igual estaba la duda de la gente aprenderá de verdad o no con esto, ¿qué va a pasar? Y por lo menos para mí fue, digamos, como uno de los hitos más lindos, por lo menos de este año, así. No, fue bacán, este porque año. Mi bar tiene un telón rojo, sí. Entonces empezamos a tocar. Empezamos a tocar y se empezó a abrir de a poquito el telón y ahí la zona. Fue muy gratificante, como dices. Muy lindo. Sí. Dice, cuando lo contáis, se siente como esa emoción. Sí. No, bacán. Y después de, digamos, la gente, que había mucha gente que yo no conocía, como, no, sabes que suenan súper, te pasaste, oye, tu voz, no sé qué, bla, 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 los chiquillos, la guitarra, el teclado, ¿cachai? Entonces fue una respuesta que a lo mejor uno lo sueña, pero cuando la viví es muy fuerte. Así que fue, es para mí más. Fue el momento. Fue mi momento. Bacán. El mejor momento. Bien, no se emocione tanto. Vamos. Ya, siguiente vamos. Turno. Vamos. Oye, puro número chico. Sí. Puro número chico. Cuatro. Ahí estamos. ¿Cuatro? Sí. A ver. Uno, dos, tres. W, Cristian. W. W. Ah, también de colegio con número. Ya te cachamos. Sí, ya. La W dice así. La pregunta dice así. ¿Qué banda chilena es considerada parte importante del rock psicodélico?
psicodélico. Psicodélico. Ahí me piden. ¿Podría dar la primera letra de la banda? Sí, había una pista. La primera letra de la banda. La primera letra de la banda. ¿De la primera de la canción de la banda? No, de la banda. Ah, ya sé, tiene un puro tema agitado. Ah, no. No. A ver, letra L. A. De A. Ya. Falta, hay que buscar otro sonido. Oye, buena pero que, vista, pero buena vista, pero difícil. Sí, porque puede decir vaso. Ah. Tomando. Oh, agua turbia. Agua turbia, compuesta por Carlos Corales, Willy Cavada, Ricardo Briones y Denis. Bueno, Willy Cavada y Ricardo Briones. Están vivos, ¿eh? Sí. Ya, la Denis y Carlos Corales, sí, pues todavía siguen ahí. La Denis es un amor. Miembros del Salón de la Fama de Rock and Roll. Sí. No, ellos saben. No, Denis. Cristian es su chocho. No. Sí, pues sí. Fue la primera banda que entrevistamos. Sí. Le tenemos mucho cariño. Yo vi a Corales en alguna, así como, concurso de talento. Por ahí lo vi hace unos años. Sí. No, los dos maestros. Sí, sí. Sí. Muy lindas personas también, sí. Ellos. Ya. Ya, siguiente turno, por favor. Oye, no, nos pusimos tiernos de ahí todo ratito. Ya. A ver, que nos salga un número chingón. Bien, ya, pero por lo menos, va. Uno, dos, tres. ¡Oh, Cristian! El escenario. El escenario. Sí, esta, como dice el Cristian, es buena. A Mauricio le gusta esta. Sí, me gusta. Pregunta. Voy a mostrar el escenario ahí. A ver. Ese es el escenario. ¿No? ¿Se alcanza a notar que es un escenario? Sí, salga. Una mancha. Sí, así como el disco de Metallica. Así. Sí, una cosa. Ya. Ya. Dice, mencione 5 artistas chilenos con los cuales harías un evento. Está bueno. Y que no estén aquí dentro del estudio. Obviamente los va a incluir, pero. Después. Después de los 5. Sí, porque si no. Yo haría un festival con Erebor, Trío, Tefiret, Lechuga. Que tendría que venirse de Estados Unidos para tocar. Y Hidalgo. Hidalgo. Oye, rápido. Nunca nos había tocado alguien que. Sí, todo el problema. Siempre va. ¿Quién? Ya tiene planeado. Lo tiene planeado ya el festival. No, y todos te telonean a ti. Todo a ti. Invicto Festival. Buena esta pregunta, sí, Cristian, me gusta. Luisa me ha preguntado dónde, porque ya no estaba listo. Sí, no era muy complicado. Sí. Buenísima respuesta ahí, de Invicto. Vamos con el siguiente turno, por favor. ¡Dos! ¡Oh, vale! ¿Qué pasa con los dos? W. No, pero ahora... W. Justo su personaje preferido, el Mankind, por si acaso. Sí. Como de ¿sí? De toda la vida, siempre ha sido. Con Stone Cold. Con el calcetín. Sí, sí. Cuando peleamos cuando chicos, veníamos en el calcetín. Es mi hermano. W, ¿verdad? Sí, W. Ya. A ver. La pregunta dice así. Mencione las. Que aquí me faltó un número. Mencione las canciones pioneras del rock and roll. ¿Canción? ¿Del mundo mundial? Sí, pues del mundo mundial. Hay varias que son mencionadas como pioneras del rock and roll. Pioneras del rock and roll. Difícil pregunta. ¿Tú la sabí? yo lo haría yo el Kurumki, pero no tengo el. ¿Johnny B. Good será? ¿Cuál? ¿Johnny B. Good? Debe ser una de ellas. Ya dijo una. No, dijo una, no ha dicho que sí, dijo una. Ya, ah, ya. ¿Podría ser? Podría ser. Piensa. Hay una ahí. Pero sí, obvio. ¿Cuál? Ah, no, pero de lo. De sí, pues de Rock and Roll. También. Rock and Roll. Pero tiene algunos temitas, ¿no? No. ¿Fue a otro lado? Sí, fuiste a otro lado. Sí. Rock and Roll. De Elvis, la. Sí, por Elvis. Los zapatos azules. Bueno, ¿Cómo? No, la payana. Luz Chus. Sí, algo así. Por acá no, ningún otro se le ocurre, algún otro artista.
¿Alguna canción? ¿Mauricio? ¿No? Chuck Berry. Sí, pues dijo Chuck Berry. Ah, ya. Pero dijo otra canción. Elvis también. Sí. Bueno, nombraron dos personas. Sí. ¿Ah? No sé, Jacob. ¿De Elvis? ¿Cuál? De la visión. Ah, el rock de la cárcel. No, no está. No, fue no peor está, respondiendo. Sí. Sí. Ya, bueno, maquilla no, que no se rinde. Está difícil. Tenemos Rocket 88 de Jackie Brenston, Rock Around the Clock de Bill Haley, That's All Right Mama de Elvis Presley y Maybelline de Chuck Berry, que es la primera con guitarra eléctrica. Mira, esa está buena, la primera con guitarra eléctrica. Sí, Johnny Bing no estaba dentro de la. Ah, ya. Esa es un error de Volver al Futuro. No, ya. Pero difícil. Wow, Cristian, no, sí. Te está yendo. Pero bueno, si no sabe esa play. Sí, pues aprendemos. Sí, ya. Oye, que ya se me olvidó. Vamos. Ya, hoy le puso uno y le salió uno. Uno, y doble B. Ya, tanto. Y están todos juntos ahí. Están jugando ahí al. Ahí están todos juntitos en la W. Apunta ahí, Mauricio, donde están, porque hay gente. Ahí están. Sting, Goldberg jugando y la ronda. Jugando la ronda. Ya. A ver, ¿qué le salió? ¿Qué dice? Pero que Mauricio dice que es muy difícil, entonces busquemos una más fácil. No, es difícil nomás. ¿Sí? Ya. Sí, pues si todo ha sido difícil, ¿cómo? Ya. Pregunta, la pregunta dice así. No sé. ¿A quién se menciona como gestor de los primeros conjuntos de jazz en Chile? No, ya. ¿En Chile? ¿Y como gestor? No, sí, claro. Gestor del jazz, de los conjuntos de todo. ¿De mí? Quería ir a difícil. Sí, dijo difícil nomás, así que la tiramos. ¿Viste vos? No. Cristóbal, Eurálio, no tengo idea. No, nadie se le corre nada. Galvez, ¿no? ¿Cuál? Galvez, ¿no? ¿Cristian Galvez? ¿Cristian Galvez? No, es un joven. Un jovencito, claro. Es un lolito. Sí. O sea, igual está en otra generación ya, pero no. No está. No, no. No he hecho mucho de jazz, dije, hola. Sí, podría ser. Bueno, la realidad es también de las respuestas que puedan nombrar nombres que tal vez sean. Ya, mira, no, en 1920 se menciona al compositor, violinista e investigador Pablo Garrido, gestor de los primeros conjuntos y orquestas de jazz a los 19 años. Ya saben, ya, Pablo Garrido. 1920. Incluso está en el Salón de la Fama de Rock and Wrestling ahí como mención honrosa. Ah, bueno. Ya, bueno. Ya, siguiente turno entonces. Vamos. Por favor. Tan difícil. I'm not a bad guy. 3. 1, 2. No. ¡No! Doble B también. El día de las doble B. No, te están persiguiendo. El día de las doble B. Está cargado. No. Está cargado. No, sí. Está cargado. Eso sí, eso puede ser. Porque de repente, como que se carga el juego. Una ouija, esto, una ouija. A una W, a una R. Una ouija. No, pero terrible. O como cuando se carga la otra vez, ¿quién es que le salían todos? 3, parece. Algo así. Sí. Habría que ver una. Bueno. A ver. Ya, la pregunta dice así. A ver. Nombre y origen del famoso gesto del rock que se hace con Smith. Con los deditos. Nombre y origen del gesto del rock. Creo que haber escuchado la historia de Ronnie James. Ah, mira. Creo. Ya. Sí. Que decía que él va a su abuela para protegerlo del mal de ojo. Sí. Ya, ya. Pero no recuerdo el nombre. El nombre. Y si es que no sé. Sí, bueno, tiene. ¿Qué, y ustedes por ahí dicen? ¿Sí? No, ¿que yo, sí? ¿Que no? Que sí, que está bien. Está bien, pero tampoco es el nombre. El nombre no, pero la historia me dice. No, sí. Está el bien. Cachó. Sí. Sí, oye, la chuntó, pero no, sabía el nombre ahí. La mano cornuta, cornuda o maloic se llamaba. Maloic. Gestor de gesto de manos, tradición y superstición popular en Italia, usada para ahuyentar demonios. Y utilizado por la abuela de Ronnie James Dio. Bien, no te la sabía, bien. Sacó la cara, sacó la cara. Así como en las protestas está sacando la cara a la mujer. Bien. Por supuesto. Sí. Ya, no hemos siguiente respondido turno, por nada, favor. La primera, pésimo, la primera respuesta, güey. No. ¡Oh!
adelantó, pero harto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. Pero cómo. No, ya. No. Los compañeros de banda. Pero ¿qué? No. Sí, pero cómo. Buena doble, ¿eh? No. Viste, si de repente se carga el juego por algún lado. Sí, es una Ouija. Sí, la otra vez salían puras R, ahora puras W. No, ahí está el juego. Ahí al ladito el vaso donde está el celular de Mauricio. Ahí van por si acaso. Ya, se me olvida cambiar la cámara. La pregunta dice así: ¿cuál es la primera banda chilena en grabar un álbum con base en el hard rock? Primera letra de la banda, sí. Mismo spoiler. Lucibel, no. No, muy nuevo. No, muy nuevo. ¿Nuevo? Sí. Me declaro, ignoramos. ¿Que nadie se le ocurre a nadie? ¿No? ¿O decir un nombre por...? ¿Qué se le podría ocurrir? Puede ser como varios años atrás, pues no puede ser otro. Sí, po. Sí. ¿Como los blogs? ¿O algo así? Sí, podría haber sido, pero no, son los blogs. No. Los hermanos Zabaleta, ¿no? Los hermanos Zabaleta. Los guasos Quinchén decían los hermanos. Está difícil. Hay risa grabada. ¿Cuál? No, pero no son Charles Miguel. Pero diga el nombre. Si se tocaban con guitarra eléctrica. A ver, ¿cuál? No me acuerdo, si se estoy tratando de acordar. Los Hype Bass. Los del loco de Leila Friendship. Ah, no. ¿Y los Ramblers no son? Ah, no. ¿Tampoco? No. Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros. Mira, podría haber sido también. De hard rock. No, pero. ¿Se rinda? Bueno, la banda se llama Escombros, formados en 1968. Con un álbum homónimo de 1970. Lo tenía en la punta de la ley. Los primeros en sacar un álbum hard rock y se dice que en Latinoamérica. ¡Wow! Mira. Escombros. Ya, no se nos vaya a olvidar después. Sí. Ya, pues no, después igual se la. No, Mauricio se la olvida por la ignorancia que ha quedado, pero. No. No, si no hay nada. ¡Expuesta! ¡Quedó expuesta! No, terrible, ya. Po. Ya, siguiente turno, cara, por favor. ¿Quién le toca? La cara, po, hombre. Víctor. ¡Ah, pero! ¡Bien! No, ponen ahí eso. Ya. ¡Somos los dos últimos! No, pero van allá, ¿cómo puede ser? No, pero van muy chiquillos. Ya. ¿Es un tema de Víctor? Sí, pues vamos a escuchar un tema de Invicto. Bacán. ¿Qué tema quieres escuchar? Escuchemos el tercero, que se llama 333. ¿333? La hora del... Wow. La hora del mal. La hora del mal. ¿Inspirado en ello? Sí. ¿Sí? Ya, preséntelo usted mismo. 333. Sí. ¿A dónde, Cristian? Acá, pues sí. Ahí, vamos. Sí, ese fue el tema que yo grabé para el Ibanez Army, para el 2018. Así que fue el primer tema que salió del disco. Bueno, sí, así que disfruten. Es como vamos. Corte hard rock. 333. No, ya. We'll be right back.
Estamos de regreso aquí en dominación.cl y seguimos jugando, por supuesto. Rodrigo. Vamos con. ¡No! Uy, pero no, otro, no, pero cayó así, cayó de nuevo. Sí, cayó la cuerda. Vamos, sí, Rodrigo, de nuevo. Vamos. Dios te dio una segunda oportunidad. ¡Bien! Otra oportunidad. Ahí faltó otro. Ya, Rodrigo, vamos. Sí. Otra doble, veamos, ¿no? Vamos. Una, dos, tres, cuatro. ¡No! Pero. ¡Doble B! ¡No! Ya. Están las doble B. Acá está. Doble B. Ya. No, yo sé, ya. La pregunta dice así. ¿Cuándo y por qué es el Día Mundial del Rock? Día Mundial. Día Mundial del Rock. Ah, pues se lo sabes por ahí, parece. Me tinca que es como octubre. Ya. Se pasó varios meses. No, pero yo también la sé, chiquilla, así que no me pego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordáis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordáis? Sí, pues ya, me la sé. No, pero no le digáis todavía. Pues, no. Que piensen un poquito, que o que digan un, no, alguna fecha, fecha y pues diga octubre. ¿Por qué sería octubre? Porque me gusta octubre. ¡Qué buena! No, ¿qué? ¿Qué puede ser? Por el Día Mundial del Rock. Bueno. ¿Del mundo mundial? Si sí, pues, no vaya día, a sí, pues Día Mundial del Rock. Una tontera. No, Día Mundial del Rock. ¿Por qué? Inventa un porqué por último. Claro, sí, 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 claro, como para que la gente que se está viendo, que esté viendo, crea. Claro, inventa algo. Eso, po. Día Mundial del Rock. No, que en octubre se formó Mr. Bungle. Mira. Podría haber sido. No tengo idea. Podría haber sido. No, nadie. Oye, nadie. Nadie se le ocurre nada. Esperando que tire alguna cosita. Por último, una idea y no nada. Yo pensé que era en abril, eso sí. ¿Ah? Yo pensé que era en abril. ¿En abril? ¿Y por qué en abril? Pues. Porque me gusta abril. Porque me gusta. Porque me gusta el vino, porque el vino bueno. Yo no sé si será. Ya, a ver, Mauricio, tú dijiste que te acordáis. Sí, no sé si será. ¿Ya? Lo que pasa. ¿Por qué? ¿Cierto? Me preguntaste por qué. Sí, ¿por qué? Sí, porque en Estados Unidos y se iba a hacer un concierto bacán. Ya. Y no. Ahora me acordé. Es por la muerte de Richie Valens. Del cantante Richie Valens, porque murió en un accidente aéreo. No, te equivocaste, pregunta. Ya iba ya antes, no, iba bien antes. Oiga, bien antes. Sí, pues. Ah, ya. Entonces había un se iba a hacer un concierto. No, ¿sí? Se hizo el concierto, pues se hizo. No, bueno. Ah, ya. Escúchame, bebé. La memoria aquí no. No, Mauricio, la vibra. Escucha, ya no se hizo un concierto Queen. Y. Por el ese gran concierto donde donde estaba Queen. La IP. Sí. Ah, sí, pues ahí sí. La IP. Tortollero. Bueno, te están conociendo. Mauricio, te están sacando la foto. Eso dio pie para que saliera la pregunta correcta. Que saliera la respuesta. Donde rápido. La respuesta correcta, ya, vale. ¿Y cuándo era? ¿Y cuándo fue? Déjame. 18 de septiembre. 13 de julio, el día del concierto de Live Aid en Wembley, en el estadio. Y en el estadio JFK de Filadelfia en 1985. Buenísimo. Donde recaudaron casi 40 millones de euros. Acá. No se nos va a olvidar más. No tengo, el papel era muy corto, así que no tengo los artistas, pero sí tengo Queen y otros, entre varios más. Ya. Vamos a seguir. Oye, saludo a Paola von Dippel. Saludos, chiquillos de Enter, dice. Y Francisco Felipe Agurto dice: buenísimo, saludos a todos. Bacán. Saludos y seguimos jugando. Uy, se le cayó antes, pero no. Se puso agresivo. Quería chutearle acá, está bien. Se puso agresivo el hombre. ¡Seis! ¡Mira! ¡Seis! ¿Sí? ¿Dónde vimos? Sí, un seis. Y seis, y va a caer más encima en la doble B. No, ya, cortale cebo. ¿Dónde vimos? No, morra. Igual te voy a disparar. En la doble B. Sí, doble B. Oye, ¿sabes que era real? Porque no cayó dentro. Le buscamos una que pueda. Oye, pero qué terrible. ¿No? Antes te suavecito, porque te, ya. Porque sea al azar, realmente. Sí. Sin elegir. No, si está. Ah, ya, que sea al azar, sin elegir. Ya, vamos. Ya. La pregunta. Vean, déjame. Está poner, cogiendo las más difíciles. La pregunta dice así:
¿Cuáles son las tres bandas chilenas consideradas pioneras del rock en los años 60? Ah, porque en los años 60. ¿Son tan viejos los Jaivas? No. No sé, pero... No creo. Del rock, yo creo que 60. Ahí sí pueden estar los Ángeles Negros, ¿no? Podría haber sido, pero no está. No. Es que, ¿para qué le vamos a dar falsa esperanza? Tiene una banda del 60. ¿Congreso? No. Ahí están los Mox. Los Mox. 60, Mox. Oye, Mauricio, te estáis cayendo. Estáis cayendo bajo, Mauricio. El rock de los 60. De los 60. Del rock. No, rock and roll. Saludos a todos los que siguen viendo y que nos escriban ahí en el Facebook Live. ¿Son rock and roll? Sí, pues rock and roll. Tres bandas chilenas consideradas pioneras del rock en los años 60. Chicken Destroy. No, esas son más nuevas. Son pioneros, pero más nuevos. Difícil. Oye, ¿cómo se llama esa? Difícil, po. No tengo idea. No me acuerdo. Tiene que ser el cuerdo de metal. Difícil. ¿Se rinden? Manhattan Sur. Ya. No. Nadie dice un nombre, nada. O invitar a las puras bandas de rock y no sabemos. No, ya, las tres bandas pioneras de o consideradas pioneras del rock en los 60 son los Max, los Jokers y los Vidrios Quebrados. Los Jokers, los Bromas. Los Jokers. Ah, verdad, los Jokers. Los Jokers, pues Mauricio, tú los entrevistaste al Sergio del Río. Y no se acuerda. Y ellos dijeron, ¿ah? Dijeron, claramente, sí. Sí, pues. Oh, terrible. No me acordaba de nada. Al menos estamos en la ronda todos juntos. Sí, estamos todos. ¿Ya quién le toca? Acá. Allá. Ya. Vamos. No. Siguiente turno. Are you ready? ¿Cuál era él? 5. Era Alan Undertaker. 1, 2, 3, 4. Oh. Ahora sí canta. ¿Qué es eso? No. Mata y canta. 3. Vamos ahí. Vamos a buscarla. El monito ahí que cayó. Algunos decían que era Elin Matei, pero no tiene chaleco amarillo. Sí. Y es que tiene que cantar a capela un tema musical de la banda. Ah, pero qué suerte. Te lo voy a dar. A capela. Vamos, incluso vamos a correr hasta la cámara ahí para que se vea. No vocalice. Soxix. Ah, Soxix. Porque tenga la búho más. Qué difícil. Así como, ya canta yo. Había preparado. Sueño. Ayuda. Sí. Los coros. No, Cristian, solo no veía. ¿Qué es lo que hay? A ver. A ver, ¿qué podría ser? Sí, lo que mental. Simple. No queremos ponerte nerviosa, no queremos ponerte nerviosa, pero estoy agradable. Estamos todos grabando. Ay, me puse. La humo encima. No, ya, sí lo voy a secar. Sí, era broma. Una cálida luz me ilumina, me invita impaciente a volar a través del mar. Disfruto su compañía, me pregunto dónde he de llegar. ¿Es esto realidad? Las barreras de la conciencia caerán. Sigo mi viaje por el mar. ¿Cuánto de mí quedará cuando sea el final? Y seguiré por siempre en este viaje sin igual, o volver a empezar. ¡Ah!
linda voz. No venía preparado, sí, pero no, salió muy bien. Sí, linda, linda voz. Después de escuchar. Veamos qué pasa. Ahora van a caer todos juntos. ¿Cuál? Ya. Uno, dos, tres. ¡No, ya! ¡Otra W! Ya, pero que sea al azar, como dice. W, sí, no, si están. Me intriga la cerveza, ¿qué significa ¿sí? la cerveza? Oh, siempre, siempre, si alguien cae. Voy a juntar ahí. Tres. Bueno, algún día vamos a tener auspiciadores de cerveza. Pasamos el dato. Ya, la pregunta dice así: ¿cuáles son las bandas más ruidosas que han desafiado los récords de decibeles? A nivel mundial. Esta no está tan difícil. A nivel mundial. ¿Tú crees, Mauricio? Sí, no está. Yo tengo una y... Yo también tengo dos. El Leyer. El Leyer, dije por allá. No, pero ¿a quién le tocaba? Sí, pues él. El Leyer. No, sí, la capa. Pero es que todos quieren tocar fuerte, bro. Todos quieren reventar tímpano. Metallica. Iron Maiden. Te dijeron dos. Metallica, Iron Maiden, no, ninguno. Están dentro de... Tiene que ser más antiguo. Yo. Oh, Rodrigo está levantando. O sea, no sé si tan antiguo, pero... Yo creo que un... Rodrigo ¿Quién levantó la mano? Aerosmith, puede ser. No, no está. ¿No? En... No. Led Zeppelin. Mira, la chuntó ahí. Una Led Zeppelin. Ahora podrían ser los Beatles, pero en realidad gritaban más las mujeres que... Sí, sí. También. Led eran los fans los que claro, me... sí. Mencionó Led Zeppelin. Invictor llega a un punto. Avanza uno más. No, no, sí, avanza uno. Deep Purple puede ser uno. Oye, Deep Purple, sí, también. Sí, yeah. Deep Purple, sí. Bien. Deep Purple. ACDC, Cristian, ACDC. ACDC, sí, también. Bien, pero, viste, sí. Mauricio bueno, ayudando ahí. Que todos fuimos computando. Ya. Ya, ahí tienen tres bandas, por lo menos. Sí. Bueno. Sí. Oye, ¿está dentro de la más ruidosa de todas? ¿Ah? Yo me sé la más ruidosa. Ratas. Saludos a Ratas. No. Oye, ¿Manowar? Manowar, sí, pues bien. Manowar. Viste, ya. Sí, faltó. Esas eran las dos que me sabía yo. Sí, faltó Motorhead, The Who y MC5. También está Manowar y CDC de Purple Let's Go. Manowar es la que tiene más. Tiene hasta un Guinness Record. Bien, bien, sí, salimos, 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 salimos de esta por lo menos. Costó, pero salió con costó, pero salió. Ya, ya. Vamos. Siguiente turno, por favor. Y le grabo un poquito. Dos. ¿Dónde está ahí? Acá. Quizás. Sí, vamos a mostrarla. A ver. Vamos a mostrar a la cámara el monito. Ahí está, bonito. Ah, bonito. Ah, ahí está, ya, a ver. Tiene que sacarse una selfie y compartirla en sus redes sociales. Ah, una selfie con todos. Sí. Que está bien. Esperemos ya, a ver, tratar de salir todos. Vamos a tratar de salir todos. Tapelú. No, igual ahí nos ponemos. Saludos a Gavivi Stay, dice. Grande Kim Makiru. Mi pololi. Ah, Kim Makiru. Oh, perdón, no viene con la luz. Vamos a ver. Ya, Cristian, ahí está. Ahí, ahí. Ahí va, bien, ya, ya. Mientras la comparte, después no tiene que mostrar quién la compartió. Tiene que mostrar. O no etiqueta por último para mostrarla. Oye, saludo a la Gaby. Ah, mi polola. Ah, ya. Está bien entonces. Porque lo dejó venir. Porque me está esperando. Para que no me pegue. Bien. Mira, cuatro. Cuatro. Ya no soy. Uno. Dos. No, no, ya. No, pero como otro. No, otro. No, pero es que esta cuestión. De verdad, ¿una ouija? Sí, una ouija. Sí, vamos, vamos. Oh, pero esta cuestión no, no puede ser. Doble B. Déjame cambiar la cámara. Está probando nuestra sabiduría, sí. No es un... Está evidenciando. Sí, no está. Sí, está echando el agua. La R. ¿Ah? La R nadie ha caído. Sí, cayó. ¿Qué cayó la R? Sí, una de las. Sí. Ya. Espérame, déjame cambiar acá. La. La pregunta dice así. Oye, nos salieron hasta las preguntas media. Sí. ¿Qué tema es considerado el primer éxito en la historia del rock chileno? Ah, pero qué buena pregunta. Lo disfruta, si me va a ver. Rodrigo, Rodrigo, no. Algo de Peter Rock. ¿Qué puede ser de primer éxito de rock? De rock año, chileno. Ah, sí, pues a ver. Ah, no, le puse el año acá. Vamos a buscar.
pero es bien antiguo. Hace poco hicieron como un cover ahí con el tema de las protestas también. Solo mujeres cantantes. Oh, no, pero no responda todavía, pues sí. No, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿cómo? Pusimos al tiro nuestra esperanza, el tío. Y nos matáis la elección. En todo caso, el que más se mete en las respuestas. El majero del grupo. Vamos, Rodrigo. 1967. Para mí la más rockera es Violeta, pero no es considerada. Chico, no viene siendo rock. No viene siendo rock. Ah, lo sé. Ya, ayuda. Ya aquí. Yo no tengo idea. La Cintia cantó en ese cover, ¿no? ¿Ya? Sí, la Cintia cantó, la Claire también, pero no se acuerda el nombre. Cántalo, canta. Pero no se acuerda ni la tarjeta ni la nada, nada. Nada, y para que lo pille aquí en las redes sociales. No, sí, complicado. Ya, paso, bueno. Paso. La respuesta es del álbum Kaleidoscopic Men. Perdón, Kaleidoscopic Men de los Max, La muerte de mi hermano. Compuesta por el cantautor Payo Grondona y Orlando Muñoz. La muerte de mi hermano de los Max, el primer tema los considerado. Max. Sí. Los Max. Voy a tirar rápido para seguir. No, ya. Vamos a ver si. ¿Tres? Tres. Soy el S. Sting. Uno, dos, tres. ¡Ah, la cerveza! ¡Oh, aquí queda la embarrada con esta pregunta! Si me mal que pregunto, yo no tomo. Sí. A ver, tiene que tomarse tres vasos. Y no vomitar. No. Ahí vamos a mostrar la cerveza y siempre decimos que aquí podríamos tener auspiciador. De cerveza. Por si acaso, sí. Si conoce alguno, si quiere auspiciar. De cerveza. Vinito. Y dice, ¿qué les dirías a tus compañeros de banda que nunca les has dicho? Que tocan bien. Aprendan. Somos hermanos, entonces le he tirado todas las puteadas que le he tenido que tirar, así como, ¿qué más? ¿Algo que no le hayas dicho? Algo que no le hayas que dicho. Que lo quieres, pues. Eso es lo más difícil. Te pedí que sea mi hermano. Le he dicho que los amo. Te pedí que sea mi hermano. ¿Qué puede ser que no le haya dicho? Que te devuelva la plata que le prestaste. Que te quitó la zapatilla una vez que lo devuelva. Algo que no le haya dicho. Que igual nosotros. Ese tema no tenía que ir en el. Para ayudarlo un poco, que igual nosotros como tenemos un poco de terapia dentro de la misma banda y nos decimos todo lo. Supuestamente. Supuestamente. Puta, la verdad es que no sé. No hemos dicho de todo. Aparte que ya hemos tocando con el Rodrigo. Se han dicho de todo, de lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno y lo malo. Es que, lo terrible y lo peor. Es que si no hay sanidad en las bandas. Sí. Está bueno. Está bueno eso. Sí, eso sí. Que hablaste de la terapia igual. Sí, sí. Y la cosa igual es súper directa, entonces como que nos decimos todas las cosas y ¿sabes qué pasa esto? Ya paramos, bueno. Ya, ¿qué pasó? Y es lo mejor. Así que la verdad es que no. Lo que les gusta y les disgusta, como se dice. Está todo dicho en Kim Makiru. Está bueno, bueno. Okay. Ya. Está todo dicho entonces en Kim Makiru. Sí, no somos muy polémicos. Así que. Está bien. Invitaron a una banda punk. Claro, pero si nos grabaran en el ensayo, ahí estarían. Sí, porque ya quiero tener la. Bien. Ustedes tienen que mandarnos. ¿Por qué te gustan los vómitos? Sí, tengo un problema con los vómitos. Una explicación. Una explicación. Me gustan los vómitos en verso. ¡Oh! Ya. Vamos, no. Siguiente turno, por favor. Que siga. Siguiente turno, por favor. Mucho vómito, mucho. Ya, vamos. Vomite el dado, por favor. Exacto. Cinco. Ganó. ¿Ganó? 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 ¿Pero dónde caía? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no. ¿Se pasó? Sí. Se pasó. Tiene que ir de nuevo. No, pero ganó. 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 Ganadora. Ya, oye, pero que lleguen todos al final. ¿O no? ¿Lleguen al final? Sí, ya, vamos. Vamos a ver si sale alguna pregunta más. Sí, no, ya, vamos. Encima juegan ahí, está el gusto. La no y con un 5. Oye, ¿y la selfie? ¿La selfie? Con un 5, ahora sí. La selfie, sí.
¡No! ¡No! Ya, otra oportunidad, otra oportunidad. Es la uno y tiene que cantar. ¿Por qué no canta uno? Ah. ¡No, no! Tenía que haber cantado. Cuatro. Ahí está. Ganó también. ¿Cuál es? Bien. ¿Cuál es? Bien. Ganó también. ¡Uy! Pero vamos. Ya, ya, vamos. No, ya, pues ganar en un tres. ¿Con un 6 ganar pues, también? Era al revés. Fuga, ya. Ganó Fuga. Oye, no, que lleguen llegue todos, chiquillos. Sí. Todo. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Yes. Canta, canta, lo tema tuyo. Es tu disco instrumental. No voy a quitar de nuevo. ¿Cómo canté? No, el sonido de guitarra con la boca, no. ¿Y si se adelanta uno? ¿Ah? ¿Y si se adelanta uno o se retrocede uno? Que se adelante uno para R, ¿sí? Para que saca la R. Ya, saca la R. Bien, ya, dale. Ya, pues ya que salió la R. A ver. Hagámosle la pregunta. Ya. Equipo Rocket. Oh, ¿verdad? Equipo Rocket. La pregunta dice así: ¿existe escena nacional? ¿La mejorarías o qué eliminarías? Esta pregunta es tan buena. Sí, sí. Era más directa. Pero bueno, sí, po. Más R y menos W. Exacto. Sí, po. Como nunca salieron pura doble. Sí, pero que existe una escena nacional. No una industria como tal, diría yo, pero sí una escena que en los últimos, no sé, 10 años ha evolucionado demasiado y está muy profesionalizada en todas las aristas como de cada una de las cosas que tienen que ver con el arte. Uh-huh. Entonces, como si uno mira hace 10 años atrás, de hecho, no, ni siquiera había locales para tocar, weón. Como siempre estaba lleno de tributos, había pocas bandas originales, siempre sonaban como el pico, así. Entonces, ahora como que hay, de verdad hay una escena así como profesional. Así que, según yo, sí. Hay escena. Hay escena. ¿Y mejoraría algo? ¿O eliminaría a alguien así como? No sé. ¿Sabes qué? ¿Eliminaría a alguien así? Yo creo que el personaje que podría ser eliminado. Oh. Pero no nos vamos a decir. No, no, pero hay. Pero hay. Hay. Ah, bueno. ¿Y Kim Makiru o Fuga? ¿Qué piensa? Yo creo que la escena está creciendo y cada vez se está profesionalizando más. Sí. La escena independiente, sobre todo, como. De hecho, hay una pequeña industria de la música independiente que cada vez está exportando más. Y, o sea, hablando como escena musical completa, claro, hay hartas bandas que están sonando a nivel internacional hace rato. Bueno, aparte que ahora hay instancias bacanas, así como Fluvial o Limesur, que son instancias de negociación directa, entonces uno va con el material y ya tengo esto. O sea, con Locos de México, entonces estamos en buenas instancias. Sí, yo creo que también una ayuda importante de esta última década también ha sido el tiempo de lo instantáneo, el tiempo de las tecnologías, de las comunicaciones, o sea, poder hacer tu material y poder tenerlo en Spotify y poder decirle a alguien que está, no sé, en Estocolmo que escuche tu disco y que escuche tu música, eso ya también te coloca en una escena, pero ya... Mundial. Y de ahí se abre y se ramifica un montón de otras cosas. O sea, sí, hecho, nosotros una vez descubrimos que teníamos hartos fans en Rusia. ¿En Rusia? Una weá así como muy rara, así, no le entendía los comentarios. ¿Qué weá? Pero pasa. Pasa. Bueno, a nosotros nos llegó música de Rusia, así que imagínate. Disco, sí, disco físico. De verdad. Una carta una vez nos llegó con letras rusas y decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Letras rusas? Sí, pues letras rusas. Letra, no, no Rusia, porque Rusia, son Rusia, esas son otras. Sí, eran como 12 de discos de bandas, bueno. ¿Cómo se llama? Bandas emergentes de sí, Rusia. De Rusia. Ah, bonito. Sí, bonito, ¿no? Fue bacán. Sí, los vendimos bien carísimo. Sí, abajo. Ahí abajo con un pañito. Así en la tarde. Ahí abajo. Sí, abajo con un pañito. Ya, oye, siguiente turno. ¿A quién le falta? Ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡Pero por favor! Otra oportunidad. Ya, otra oportunidad, sí, sí. Bien, cuatro. ¿Cuál era? ¿Está ahí, no? ¿Está listo? Uno, dos. Bien, llegó, también. Llegó, también. Ya, llegó. Ahora sí. Bien, Rodrigo ahí, bien, Rodrigo. También. Osvaldo llega ahí. No, pero vamos, segunda oportunidad. Todos tuvieron segunda oportunidad. Sí. ¿Importunidad? Cinco. Cinco, ahí sí, por. Gané. ¡No, sí. Perdiste! Oh. Aquí no era el deportado, aquí no era el que perdía. Pero, ¿cómo? Oh, no. Sí, bien.
Faltó que le saliera un uno nomás. No, güey. Ya, hemos finalizado el juego. Por fin. Ya. Quedamos mal, pero... Estuvo entretenido. Sí. Sí. Oye, él ganó Fuga, entonces nos vamos a despedir con un tema de Fuga después, cuando cerremos el programa. Bacán. Sí. Bacán. Oye, ¿se pasó el programa volando, Mauricio? Sí, Cristian, casi dos horitas. ¿Sí? Sí, casi dos horitas, así que... No, oh, bien. Oye, ¿qué momento mejor para ya comenzar a saludar a la gente que está... En el Facebook Live, por supuesto, que nos saludó, y también a las bandas invitadas para que nos comenten qué es lo que se viene para cada uno. Bien. Empecemos por Fuga, pues ya que vamos a hablar con ellos después. Fuga, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que vamos a escuchar o prepararnos para ir a verlos? Mira, se está en la puerta del horno ya. Por favor, acérquese al micrófono. Perdón. Se está acercando a la puerta del horno ya nuestro primer disco. Si bien hemos tratado de avanzar lo más profesionalmente posible bajo nuestros medios, tener unos demos que suenen bien, que se acerquen y que sean lo más profesional posible en cuanto a sonido, se viene el disco, se viene la grabación del disco. Estamos a prácticamente unos tres temas o un par de temas para poder lograrlo y cerrar esta historia del sueño entre lo terrenal y lo onírico. Entonces eso se viene bueno y se viene pronto, ya no nos damos ya tanto plazo. Yo creo que ya al corto plazo eso va a estar. ¿Una fecha prox? Yo creo que a mitad de año del 2020. Pero hemos estado colocando harto material, nos estamos dando a conocer, nos queremos seguir dando a conocer. De las últimas dos tocatas que hicimos generamos material audiovisual también que queremos trabajar y subir, porque hemos tenido igual buena respuesta con respecto a eso. O sea, ese es el camino para poder ya entregar el producto final, ya que el camino sea también muy importante, así como también lo va a ser el producto que les vamos a entregar a todos nuestros fans. Hay material, entonces. Hay material, va a haber en todo este camino, va a haber mucho material que vamos a compartir, así que se viene buena la cosa. Y para la gente que los quiera conocer, seguir, como lo dijo nuestro compañero Cristian, Cristian 2. No, 3, por si yo soy el primero. Claro, sí. Nos encuentran en las redes sociales como fuga.oficial. Uh-huh. Fuga.oficial. Fuga.oficial. En Instagram y Facebook. Banda Fuga Oficial en YouTube. En YouTube. Así que están cordialmente invitados a ver nuestro material. Buenísimo. También. Bueno. En nuestro caso, en enero se viene. Entre enero y febrero vamos a estar lanzando un en vivo. Son 9 temas. En este como ritual que le habíamos dicho, en un bosque. Está bien bonito. El próximo año también esperamos lanzar nuestro primer disco, más 2 singles, que también van a tener videoclip. Así que va a estar bien movido el próximo año. Sí, ojalá en febrero. Estamos barajando ahí unas fechas, pero no hay nada cerrado, porque es imposible concretar cosas como con tanta anticipación a ahora. Ahora sí, está complicado. Sí. Se cayeron varias fechas, claro, pero sí. En febrero parece que están saliendo ahí... Unas cositas que todavía no se amarran. Ya hasta el momento en realidad hemos ido a tocar a universidades que nos dicen, oye, venga ya. Vamos a todas. Sí, apañando ahí el movimiento. En esas estamos. ¿Y para conocerlos? Kim Makiru, como sale escrito ahí en. Para los que no caen. Está bien escrito, ¿verdad? Kim Makiru. No, está perfecto. Con cura, ¿no? Kim Makiru y Kim Makiru con K. Todo con K. Y no van a encontrar nada más, solo nosotros, en Google, YouTube. Kim Makiru. Página web. Todo. Se me faltó una cosita de nosotros. Sí, dale, tenemos una fecha en marzo. Vamos a estar informando. Así que de vuelta ya de vacaciones. Para que vuelvan a clase los estudiantes y los trabajadores que se fueron de vacaciones, que vayan a vernos en marzo. Bacán, ¿sabes? Espectacular. Ahí vamos a estar informando. Me parece. En mi caso, Víctor. Yo voy a estar promocionando en este mismo formato, en entrevistas, cosas así, mi material. De momento no hay fecha en vivo con Invictor. Me pueden encontrar en Instagram como damian.invictor, también como Invictor en YouTube. Están todos los videos y los playthroughs, el disco completo, etcétera.
Pero con Crisalia sí hay actividad. Quería aprovechar sí, promocionar. Primero vamos a estar en Roteque Fest el 4 de enero, bueno, que es un evento de beneficio. Uh-huh. Así que ahí vamos a estar con Crisalia en formato acústico. Y vamos a estar el 31 de enero en el Rockin' Ready Tata, en Coelemu. También ya hay formato eléctrico full presentando el material del nuevo disco que se viene el próximo año, sí o sí. Fantástico. Se viene bueno con Crisalia. Crisalia. O sea, estáis trabajando por todas partes. Por todas partes. Sí. Haciendo música por todas partes. ¿Y ahí la red social era? Crisalia Music. No, pero usted. Damián. Invictor. Punto Invictor. Punto Invictor, sí. Y de Crisalia todo es / Crisalia Music. Sí, fantástico. Crisalia Music. Bien. ¿Algún mensaje, saludo que quieran enviar, no? Saludos a la José, la baterista, que no pudo venir. A mi mamá, que me está yendo en la casa. A la Polola Rodrigo. A la Polola Rodrigo, que ahí va a hacer. Ya está esperando ya, man. Sí, como que no se haya venido algo. Saludo a mi novia que está acá. Esperando ahí. Tan romántico salieron estos cabros. Un saludo a su. Ah, sí, nuestro bajista no pudo venir por asunto familiar. Se va a perder el post. Pero bueno, sí. Oye, bueno, quiero agradecerle, voy a cambiar la cámara, no sé cuál era, ahí voy a cambiar la cámara para verme yo, no es que me quiera mostrar, ¿no? Quiero despedirme y agradecerle a todos los que se conectaron, oye, y saluda a Paola Fuam Dippel que nos dice, oh, fuga la lleva. Saluda ahí a la Paola que estuvo el sábado pasado. La semana pasada, con el poder femenino aquí. Sí, ni me acuerdo, ya me se ponían las cosas, pero bueno. Y bueno, agradecerle a todos los que se han conectado e invitarlos como siempre a dominación.cl, ya que tenemos un montón de información, ahí que estamos subiendo de nuevas bandas, nuevos lanzamientos, y por supuesto rockandwrestling.com, donde viajamos por el mundo musicalmente. Y ya nos vamos a ver el próximo sábado pasando... la Navidad, no le voy a dar saludo de Navidad porque no creo en esas cosas, pero sería un poco cínico. Pero Mauricio, no sé si quieres dar algún mensajito tú. No, ¿sabéis qué? Feliz por esto que pasó, por todo lo que pasó. Tengo fe que la música independiente está saliendo adelante, lo que decía Rodrigo. Hay harta banda buena, hay mucha música buena que se está haciendo en Chile, con poquito espacio, hay muy poquito espacio donde se pueda mostrar, pero creo que se viene bueno, que se van a levantar otro espacio y que la música independiente la va a llevar, porque de ahí empieza todo nomás, pues, así que fuerza nomás para los músicos independientes, para autogestión, y aguanta el rock nomás, Cristian. Sí, oye, nos va a quedar un puro programa para terminar el año, así que para que se preparen, porque esperamos cerrar el año con todo. Exacto. No vamos a estar haciendo esa cuestión de listas de lo mejor del año, esa cuestión no. Nosotros seguimos haciendo cosas nuevas nomás, no nos quedamos en el pasado. No. Innovando siempre. Sí, claro, sí, otro que hagan algo efemérico. Que todos los años lo mismo. Ya, oye, nos vamos a despedir con Fuga entonces. Sí. Eso. ¿Con qué les gustaría? ¿Despertar? Bien. Para que despertemos a esta hora de la noche. Bien. Despertemos todos. Despertar. Por favor, les voy a cambiar, les voy a mover un poquito la cámara ahí para que ustedes mismos presenten y escuchemos Despertar de Fuga. Bueno, para terminar, nos vamos con Despertar de Fuga, que va a ser parte de nuestro próximo disco, para que estén atentos y nos sigan en las redes. Bien, nos despedimos entonces junto a Fuga, por supuesto, Kim Makiru, Invictor, Mauricio y Cristian Blas, que les habla. Yeah. Esto fue Enter en dominación.cl. Bye.